La espada. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. ¿Cómo se va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, lunes, si el cuerpo lo sabe. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ahí está Spiron. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí nomás un rato, un ratito, una media hora, tal vez. A ver si llega alguien por allí. A ver quién me acompaña un ratito. Morris Ortiz. Ay, su like uno. A ver, se despelucar, muñeco. Con un like uno, mira. Llegó el muñeco. Yo sé que están ocupados ahorita, es el lunes y el cuerpo lo sabe. Pero es bonito el lunes, es muy bonito el lunes. Es bonito. El lunes es bonito cuando estábamos tranquilín. Cuando estaban aquí por la casa. San lunes. San martes, San miércoles, San jueves, no sé qué. Aquí vamos, estamos un ratito, ¿de ella? Sí. ¿Está mi chiquitita hermosa? Ay, qué hermosa, mi bebé tan chula. Aquí estamos con la niña, nada más un ratito, aquí una media hora, a ver si... A ver qué está desvelado. A ver quién llega, a ver quién va. ¿Mi mamá? No, está, no llega. Fue un mandadito, ahorita viene. Mamá, llega, mamá. Ahorita viene, fue a pica pica. Fue a pica pica, fue a doctórica. No te preocupes, ahorita viene. Ahorita viene, mija. Ya hemos estado un ratitito. Unos 5 minutos. 10, 15, tal vez más, tal vez menos. Si llega alguien bonito. Si llega alguien, qué bueno, y si también llega alguien más también, qué mejor. Carpenter Games. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Es lunes, solamente un ratito para saludarlos. Aquí estamos aquí un ratito con la Dalín. ¿La hija? Yo, Elena. Oh, Elena. Se llama Adalín Elena Andrade. ¿La hija? Está un poquito afogueradita aquí la bebé, está un poquito descansando. Buenas tardes, buenas... Buenos días, ¿cómo están? Mami, me tumba la soda, mami. Ay, por poquito y vuela para el suelo. ¡Sai, mami! Ahí está, mamá. Carpeting Game, gracias por llegar, gracias por estar aquí. Le agradece, muchacho. Muchas gracias. De todo poco 23, ¿cómo está, viejón? Un ratito aquí nada más para saludarlos, para darles gracias a todos. ¿Se vea bien ahí? ¿Se escucha? Así, así. Muchas gracias a todos por estar aquí un ratito. O sea, nomás un ratito. Más. Hazte unas palomitas, mija, para bebé. Me das un puñito. Hazte unas palomitas para bebé, para mí. Elisa, Elisa TV, Faustino, saludos, amiguito, gracias por parte aquí nosotros también. Tachirito, ¿cómo está, muchachón? Hasta Mesa. Mesa, te más aplaudo, Arizona, señor. Por aquí estamos un ratito, gracias a Dios por un día más de vida y de salud que nos da. Aquí estamos, deseándoles feliz día a todos. Pues, lo que falta de lunes. Un ratito aquí para darle gracias a todos ustedes por saludar. Por mantenerse aquí en el pequeño canalito, que pues en verdad no es nada, no es un canal de gran alcance, pero aquí estamos un poquito aquí. Subiendo lo que se puede y lo que no, pues también. Venga, mija. Siempre que saludes, vieja. Mira, mami. ¡Mami, mami! Saluda, mi amor. Tírales besitos ahí arriba. Besitos de parte de la Adalín Andrade. Yo, Elena. Oh, Elena. Se llama Elena. No, Adalín, Elena. No, Adalín, no. ¡Vamos, niña! Ok, mi amor, ok. ¿Cantamos la canción que cantamos tú y yo? Ah, vamos a cantarla, pues. Vamos.
vas a cantar tú o la voy a cantar yo? Yo. Ok, vámonos, vámonos. A vino ver. Una, dos, tres. A vino ver. A la vida ver. Estar humano. A mi siguiente madre ver. Hija. Pum, 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 pum. Ahí la cantó la niña, ahí a medias, pues ella no, las palabras de ella son muy, no son muy claras todavía. La chiquita tiene 4 años. Elisa TV, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Patricia Barrio, muchas gracias. Hasta Tlaquepaque, Jalisco, México. Sí, señor. Gracias, gracias a aquí los que están aquí. De todo un poco, 23. Gracias, muchachón, por estar aquí conmigo. Elisa TV, José, Sandoval, Faustino, las manitas. Tachirito, gracias. Gracias, viejo. Muchas gracias porque están aquí un ratito, que sea nada más. Es lunes y el cuerpo lo sabe, ya que el lunes cuando llega no queremos saber nada del lunes, pero llega el viernes y andamos todos muy contentos y muy felices. Fin de semana, es lógico. Pero hoy es lunes, hay que echarle ganas igual. A ver, un poco oscuro el teléfono, no me alcanza a ver muy bien. Tío Isidro, un abrazo fuerte hasta Denver, Colorado, a toda su familia. Tío Isidro, a su esposa, a sus muchachos, sus nietos, sus hijos, a sus hijas, cuídense mucho por Denver, Colorado, sí señor. Muchas gracias por acompañarme un ratito, José Sandoval, gracias por sus manitas. Isidro Fierro, Faustino, buenas tardes, tío Faustino y familia. Igualmente, aquí de Los Ángeles, California, hasta Denver, Colorado, sí señor. Un placer, chica. Un platito así de esos sonditos. Acá irá. Son unas palomitas aquí para. Ay, juela, como muy calientes. Está ahí. O aquí irá. Agarra el platito. Acá. Mami. Unas palomitas para festejar aquí el día lunes. Que el cuerpo lo sabe, dijo por ahí. No. Palomitas. Kitty, mija. Kitty. Palomitas. No. Ahora ahí déjalas, amor. Ahí deja las viejas, ¿no? Pues para qué lo llenas acá, mamá. Déjalas en el platillo. Déjalas. ¡No muchas! Son muchas, mija. Aquí va a haber muchas, ¿ok? ¡No! ¿No? ¡No muchas! No pues, mi vieja. Ya no caben en tu plato, mamá. Estoy peleando con la niña. No, es que no estamos jugando. Ella no pelea. Mira, mamá. ¡Esta es mía, pocha! Todas son tuyas, mi amor. Pero déjalas aquí, mami. ¿Para qué te las llevas para allá si son tuyas? Estás tirando las viejas. Todas son tuyas, mamá. Sí. Todas son tuyas, son para ti. A ver. ¿Ya ves, mi vieja? Aquí están, muchachos. Muchas gracias. No, tuyas. Ok, son mías, pues. Mías, dale. No las tires, vieja, mira, mamá. Aquí, solamente para saludar un ratito. Muchas gracias a todos en general. Un fuerte abrazo para todos, de uno por uno. No se me escapa ninguno. Lupillo, tran, 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 tran. Rosalba Troncoso, gracias, hasta Ventura, California, sí señor. Gracias por estar aquí, no es gran cosa, pero es un pequeñito en vivo para saludar a todos ustedes y para darles las gracias por mantenerse en el pequeñito canalito, que no es, es un canal de mentiras, un canal de que no avanzamos, pero ahí vamos al pasito. Mis videos son muy pobres, son muy bajitos de calidad, pero aquí estamos. Se hacen de todo corazón. Sí, mamá. Esta es mía. Ay, mija, están peleando por las palomitas y todas son de ella. Mija, las vas a tirar, mi mamá. Mami. Esta es mía. Sí, todas son tuyas, mi vieja. Mami. Mía. Pero Dalín, todas son tuyas, vieja. ¿Para qué te las llevas para allá? Ay, nina. Vas a hacer un cochinero. Ya ves que los niños así son. Sí, ya déjalas ahí, mami. Gracias a todos, gracias a en general a todos, un fuerte abrazo. Mami, lo vas a tirar, mamá. Ya no cabe, mamá. Caralín. Estamos aquí, hija.
Esa le va a echar a perder. Travesuras de niño, ahí como son las criaturas. ¡Pichichu! ¡Mami! ¡Pichichu! Muchas gracias a... ¡Pichichu! Un fuerte abrazo para cada uno y cada cual, donde quiera que se encuentre, donde quiera que estén. Bien, ma bendita. Bienvenidos al lugar de Dulce. Like 6. Gracias, muchas gracias. Salud. Ay, mamá, vamos a hacer un tiradero aquí de palomitas, mi vieja. Ay, mamá, santa. Ay, estos niños. Mami, estás tirando todas las palomitas, las vas a tirar, mi vieja. Mira, todo esto ya es pura basura, mamá. Para el niño. Ay, disculpen a la niña, ya cómo son los niños. Gracias a todos, en verdad, muchas gracias, un fuerte abrazo a cada uno y cada cual que van llegando, que están aquí. Hija, por favor, mamá, pórtate bien, chiquilín. Mira, mamá, te están mirando allá y ya tenemos todas las palomitas al suelo, mija. Mira. Sí, pues, mamá. Mira, mamá, todas las tres ya no se nos van a servir. Ya cómetelas bien, hija. No estés tirando la basura. Ponlas. ¿Dónde las vas a poner? ¿Aquí? ¿Tú? ¿Dónde la vas a poner? Come al pasito, mija. Te las quemas tu muelita, mija. Póntelas, comete al pasito. Rosalba Troncoso, saludos a Lupillo, claro que sí. Elisa TV, José, Sandoval, saluditos. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Bienvenido a Lugar de Dulce. Mira, hay que apoyar a todos los canalitos que van llegando, que están aquí. Bienvenidos a Lugar de Dulce, a Elisa TV. Rosalba San Trancoso, ya no tiene canalito, pero Ismael Troncoso de Todo Un Poco 23, es el canalito de él. Hay que apoyar a mi Ismael Troncoso, un gran amigo, un gran señorón. Ay, mamá, por más que te digo que no tires las palomitas, te estás tirando de Adrián y mija. ¿Qué voy a hacer contigo, mamá? Lupillos, like 5, gracias, viejón. Like 5, sí. Amores Ortiz, saludos a todos. Isidro y tío Isidro. Isidro y tío Isidro. Quiero saludos a... Para tío Baldo, tía Margarita y familia. Lupillos, Morris, díselo. Elisa TV, Rosalba, saluditos. Ay, mija, qué cochinero estás haciendo, mamá. Mejor no te hubiera puesto la prueba, todas las preguntas de este suelo, mamá. Ay, mi niña. Hija, no las tienes en el suelo, mija. Ok. Pasélas aquí en tu plato, pero no las tienes en el suelo. Mira, todo el paquete lo tiraste, mi amor. No, esas no se nos sirven ya. Esas ya están aquí en la mesa, mi mamá. Ay, mi vieja linda. Lo que hay que hacer para mantener a los... Ay, con los nietos. Ay, que discúlpeme, escuchar que hizo aquí la niña. Sí, todas las tiró, mire. Mire. No pues, mi reina, no hagas cochinero, viejita. ¿Qué estás haciendo, mamá? Papá. No, es que para qué las tiraste, yo me las iba a comer también y ya me las tiraste todas. No, mija, ya ponlas acá. Mija, no te las comiste ni dejaste que me las comiera, mamá. Yo, ay, jefe, ¿para qué me ayudas a las tirar todas al suelo, mamá? Estaban tan buenas las palomitas y todas las echas a perder. Ay, mamá. No, escucha, mija. Es que las tiraste todas al suelo, ya, esta ya no sirve, mija. Ay, disculpen a la bebé que me hizo aquí un tiradero. Todo lo que hay que hacer al abuelo por consentir a los nietos son amasabuelos. ¡Ah, tota! Sí, que disculpa, no me va a tirar la coca porque si no vamos a salir mal. Ok. Nomás toma, no me va a tirar. Ya me desperdicié toda la caja de la bolsa de palomitas, pero no pasa nada, son niños. El bote de mi dache. Mari Muñoz, gracias tía por estar aquí. Se agradece de corazón. ¿Yo? Gracias por todos los, por toda su gran amistad que nos tienen. Nosotros por igual a ustedes, a todos ustedes. Hasta Fresno, California, sí señor.
Y hola, amigo Osvaldo. Ya, tía Olivia, ¿cómo estás? Hija, no me va a tomar el teléfono, mamá. No, mija, porque no se va a ver bien, hija. Dale vuelta así, mira, mamá. Ándale, dale vuelta. No voy a tomar el teléfono, mijo, ¿ok? Es que los niños son muy, muy traviesillos, ellos así son. No les pueden hacer nada porque pues viene la... Ya saben quién viene y se los lleva. ¿Yo? Tú no, mami, tú no haces nada, mi reina. ¿Qué? Tú no haces nada, pero acabas con la casa, mija. No te creo, mamá. Maggie Muñoz, Lupillo, saludos a Maggie, a Maggie, familia, Elisa, le admiro su paciencia, amiguito. No, pues ya que más hace uno, hay que crear los nietos. Ya creamos los hijos, ahora siguen los nietos. Faltan los bisnietos, discanietos, y ojalá que lleguen a conocer bisnietos. Se me hace que después de los nietos siguen los bisnietos, después de los nietos, los bisque no sé qué. Gracias, gracias por estar aquí un ratito, gracias, se las agradece. Maggie Muñoz, saludos para todos los que están en el chat, en el en vivo. Gracias, tía Maggie. Tía Maggie, saludos a Lutillo para usted y su hermosa familia. Elisa TV, Maggie, saluditos de parte de Elisa. Elisa TV. Muchas gracias, en verdad se los agradece. Mande una solita más que las palomitas, era para los dos, pero la niña las tiró todas al suelo. Ahorita hacemos otra bolsita de palomitas. Dice, bienvenidos al hogar de... Oh, yo me quedé bien abajo, bien arriba, que diga. No se movían los... No se movían los comentarios. Elisa, lo admiro, los compatriotas. Lupillo, saludos. Maggie Muñoz, saluditos, Lupillo. Elisa TV, Maggie, saluditos. Elisa TV, hasta pronto. Bendiciones, gracias por llegar y por estar aquí un ratito. Muchas gracias, Elisa. Rosalba Troncoso, saluditos, Elisa TV, Elcita de León, Guanajuato, saludos, don Faustino, bendiciones, desde Los Baños, California, ahora sí ya me cayó el 20, hasta Los Baños, California, sí señor, saluditos a Elcita de León, Guanajuato, donde no hace zapatos, pura... Ahí se usa mucho, ahí es la capital del zapato, de la bota, del... Dicen que es la capital del zapato, Guanajuato, yo pienso que sí. Todo el zapato bien hecho, viene de Guanajuato, que yo sepa. Mire, gracias por allá, por Guanajuato, sí señor, cuídense mucho. Por aquí estamos en Los Ángeles, California, sí señor. Directamente de Michoacán, cerca de Apaxingán, que por ahí soy yo, ahí de una montaña, de un cerro, del medio de la Guaje y Aguililla, que por ahí soy yo, ahí soy su servidor. Primero me dieron alas, luego me quieren tumbar, yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán, dícenlo, Brutillo. ¿Cuánto costará la sierra de Colima? No sé qué, de qué parte. ¡Ajuya! Dijo el que cantaba mejor. Yo no sé cantar, no se puede hacer. Si estuviera cantando, estuviera aquí sentado en el sofá, estuviera de gira artística. Ganando los puros verdes, los puros dólares. Sí, señor. Hilaria, ¿cómo está por Mesa Arizona? ¿Cómo les ha ido de todo? Calor, frío, lluvia, nevadas, aires, borrascas, ciclones, ¿cómo les ha ido?
Bendiciones para todos ustedes, para toda su bella familia. Hilaria, Techirito, ¿cómo están, muchachos? Ya se les extraña mucho. Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán. ¡Hija! No me la sé. Si la supiera, la cantaría un poquito más. Saludos para todos ustedes, don Faustino y su esposa, de parte de Hilaria. Lupillo, saludos a Hilaria y Pedro Tachirito. ¡Sí, señor! Hasta Mesa Arizona. Muchas gracias, de verdad se les agradece de corazón. Pues aquí nomás estamos haciendo un poco de ruido, ya ve que casi no, por lo regular, yo aparezco como los Gasparines, estoy por aquí, estoy por allá, ya no sé si hoy o vengo, o no fui, o nunca llegué, o no fui, o no estoy acá. Como dijo alguien por ahí, mientras tú vas, no, ¿cómo dijo? No, hombre, dice, mientras tú vas, yo ya fui, vi, y me tomé un Starbucks en la esquina, dice. ¿Cuánto costará la sierra? Válgame Dios, qué ingratitud. Tío Cuco, Cuco, Cuco. Saludos para tío Cuco, tía Hilaria, Lilis, hasta toda la familia Farías, al tío Martín del Mexicano. ¿Cómo está, viejón? A Martín y sus aventuras. Martín del Viejón de sus aventuras, Chaparita Live, ¿cómo están? Gris Palomares, Amador Vega, Chata de Michoacán, Erasmo, Alvarado, ¿cómo están, muchachos? Para Denver, Colorado, para el Shorty Forever. Para todos ustedes, esa niña, mija, Adalín. Para todos ustedes, un fuerte abrazo. Susi y Efraín, ¿cómo están, muchachos? Ahí por la de Bakersfield. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Para Ángeles Juárez, hasta... Parece que por Guanajuato también. No estoy muy seguro. Ay, discúlpeme. Para José Almanza, hasta Texas. Dice... A Lupillo, saludos para... A Lupillo Morris, ¿qué pasó con... ¿Qué pasó con los... periquitos? Oh, aquí andan volando, andan sueltos los periquitos. Ahí está la jaula, pero aquí andan volando, allá están, allá adentro. Esos aquí andan sueltos, aquí en la casa, mientras la puerta no esté abierta, no se van. Ah, están arriba de un cuadro, allá arriba, allá está. Correo para Dios verlo, para el cuarto, minutillos. ¿Y quién más? Dice Tachirito, don Faustino, me da... No me dejan a entrar. No me abren. No me abran la puerta. No me abran la puerta. ¡Oh, de mi casa! ¿Eh? Bájale. ¿Es este? Escucha todo ahí. Oh, allá arriba. La tarjeta no tiene carga para leer la tarjeta. No, que se escucha cuando se está hablando por el teléfono. Bájale el volumen ahí. Oh, a este, hace ruido. No, hombre, qué gratitud, mi Tachirito. Métase por la ventana. Por la ventana. Como cuando cantaba este Juan Penas, ¿se acuerda de Juan Penas? Que le pagaban por no cantar. Llegaba a tocar a los restaurantes, ahí a las parejitas y... No, no me llegaba con su guitarra, lo mandaban para afuera porque no querían que cantara. Cantaba re feo Juan Penas. Ah, los periquitos, saca los periquitos, ahí están arriba de la... De ahí de la ventanita. Ahí están los periquitos sueltos. Se escucha el famoso Morris. Ah, ¿qué anda? ¿Qué pasó ahorita? Por aquí pasó volando una paloma. Ah, no sé cómo va la canción esa. Todo se me olvida. Juan Colorado me llaman y soy de Neropaxinga. ¡Ay! Qué bonita canción esta, canta la palabra de Tierra Caliente. Que viva la vida, que no sé qué vive, que no sé qué. Es un zapateo muy bonito, que bailan ahí muy bonito. Allá por Michoacán, allá por Tierra Caliente. ¿Verdad, muñeco? Echa los pajaritos para acá para que huelen, hasta arriba de la ventanita.
Andan los pericos allá en Caramosa, en una ventana, allá están escondidos, allá arriba. Allá está arriba, así como de arriba, así del cuadro, allá arriba. No, allá, pero allá, ahí están en el cuarto, a mano izquierda, luego arriba, ahí en el Cristo. Están arriba de un Cristo, ahí arriba. Están bien acorrucaditos, ahí están escondidos para que no piensen que uno los va a asustar, pero no. Ahí está arriba del Cristo, arriba. Esos pajaritos son muy enamorados, la pasan a pico y... Nomás espántale y ahí solo se viene para acá. Están a pico y pico y a veces y veces y pico, están bien enamorados. Ahí está la escalera. Se salieron de la jaula y fueron a volar, a desenfadar, a desentumirse. Animalitos andan, ellos son animalitos, ellos no saben, ellos nomás es volar y comer y correr y todo lo que hacen ellos. Ah, qué gusto que están aquí un ratito, aunque sea, no sé, una... Hasta que no vea aquí a nadie, ya lo apagamos el en vivo. Es un en vivo pequeño, ¿no? Para saludarlos un poquito. Para darle gracias a todos los que han estado aquí en este pequeño canalito, se les agradece de corazón. ¿Qué andas tocando, mamá? ¿Lápiz, mija? ¡No, lápiz! Oh, mamá, no sé qué te daría. ¡Mira esto! ¡Oh, los wipers! ¡Tres! Ok, mi mamá. No, estoy aquí cuidando a los bebés. Aquí, dale. Ve por los pajaritos, mira, trate para acá los pajaritos, mamá. No, no, pues espanta a la bebé, pues ella los agarra. Vamos a platicar las cosas de los dos. Ya llegó mi gran amigo Shore Forever de Denver, Colorado. Sí, señor. Un saludo a Tlaquepaque, Jalisco, México. Sí, señor. La tierra de Julio César Hernández, que radica allá por Denver, Colorado. Sí, señor. ¿Cómo está, muchachón? Gracias por su amistad, viejo. Mi Lupillo, Shore Forever. Pues saludan a Shore Forever, el gran amigo Julio César Hernández, hasta Denver, Colorado. ¿Cómo está por allá? El calor, frío, terremotos, ciclones, no sé qué tanta cosa hay. Eclipses, todo eso. Por aquí todos estamos bien, gracias a Dios. Estamos todos tranquilos, no pasa nada. Dios es muy grande, Él nos protege de todas las cosas. Cosas que no se pueden evitar. ¿Cuánto costará la sierra de Colima y de Aguililla? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y Aguililla. Ay, joder, de la patrulla, sí que supiera cantar, no puedo, no sé cantar, hombre, qué ingratitud. Susi y Efraín, ¿cómo están, paisano? Ya dejamos nuestro like, saluditos, amigo Faustín y familia. Gracias, Susi y Efraín, se los agradece. Solamente estoy subiendo aquí un en vivo pequeño, como de unas 10 horas, nada más, no sé. De repente si llegamos a 11 horas. No se crea, oiga. Ya estoy jugando, ya ve cómo soy yo de... Soy muy dicharachero, muy juguetón. Soy como los Kitty Cats, soy muy juguetón yo. Olivia Becerra, ¿cómo están allá por el DF, por la capital, México? Sí, señor. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo les va de calor, de frío, de no sé qué, de viento, de no sé qué tanta cosa? Todos por acá estamos bien, Olivia Becerra, Lupillo, saludos, Efraín y Susi y Efraín, no. A Lupillo, saludos a Efraín y Susi hasta Bakersfield, California, sí señor. Susi y Efraín, saludos a Pedro Hilaria, saluditos, Susi y Efraín, saludos a Lupillo y familia. Susi y Efraín, saludos a Olivia Becerra hasta México, capital. ¿Cómo están por allá, Olivia Becerra? De Michoacán y a Colima, yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y Aguililla. Hijo, si supiera cantar, estaría aquí sentado y cuando era allá en giras artísticas. Vamos a ver, a Shore Forever, saluditos a todos por igual. Gracias a mi gran amigo Shore Forever. Susi de Freire, saludos a Shore Forever. A Susi Efraín, saluditos, Lupillo, de su familia. A Susi Efraín, saludos a Olivia Becerra, hasta México. DF, sí señor.
Un gusto tenerlos aquí. Para mí son como 5 millones de personas que me están mirando. Sean los que sean, para mí valen una fortuna. 4, 5, 6, 1, 2, 3, no importa. Para mí es como si tuviera 3 millones de personas mirando aquí este pequeño y humilde servidor. De un canalito muy pobre, muy simple, que trae videos muy baratos, pequeños, pero con todo cariño para todos los que quieran mirar. Socio Efraín. Saludos a Pedro Techerito, Olivia Becerra, muy bien, gracias a Dios, Faustino, Olivia Becerra, Susi, saluditos a hermosa. Hay que apoyar a Olivia Becerra, hay que apoyar a Susi y Efraín, a Shory Forever, hay que apoyar a Lupillo, no tiene canal, pero él tiene canal de apoyador, él es un muy buen apoyador, es un caballero para los comentarios, es un buen comentarista, es un buen apoyador de los canales, mi Lupillo, mi gran Lupillo, hasta el Valle San Fernando, sí señor, California, viejón. Y la mayoría, casi el 99%, aquí traen canalito. Hay que apoyar a Tachirito, Pedro, a Dejibé, a Hilaria, pues ella su canal es de apoyo. El Tita de León Guanajuato tiene su canalito. Rosalba Troncoso es apoyadora de, es esposa de Ismael Troncoso. Mario Muñoz. Ah, es comentarista, tiene su canalito, pero casi no sube videos. Elisa TV tiene su canalito, hay que apoyarla también. Isidro Fierro es un señor, es un lujo tenerlo, es un gran apoyador de muchos canales. De todo un poco 23 tiene su canal muy bonito. Un saludo para el perro de California, sí señor, y Chincholín. ¿No se viene para acá los pajaritos? Cuando voy para acá, con la escoba, tenerla por aquí a usted y a todos y cada uno por igual. Mari Jacob, me parece que ella no tiene canal, es apoyadora nada más. Olivia Becerra tiene su canal. El Paraíso de Ver. Ver Club Life 14. Ah, gracias. Me parece que tiene canalito también, El Paraíso de Vlog. Hay que apoyar a su canalito. Mari Jacob, hola Olivia, amiga. Mari Jacob, saludos para todos ustedes. ¡Ay, ya llegaron los pajaritos! ¡Ay, qué bonitos, qué mansitos! ¡Ay, vela! ¡Qué enamorados! ¡Qué mansitos! Duré como 20 minutos tratando de agarrarlos. Sí, pero si se dejan agarrar, lo que pasa es que si los agarras así, los aprietas, te pican, vale, te muerden. Son bravos, son bravos. Sí, mi amor, ahorita vienen, ahorita. ¿A ti no te agarraron, mija? ¿A ti no te mordieron? No. Mira, mi amor, mira, tírale un beso a todos allá. Espérate, mi vieja. Tírales un besito a todos, un besito, dale un corazoncito bien bonito así. Besitos para todos de parte de la muñequita. Y un corazoncito para todos. ¿Lo hacías así, mija? ¿Como así? No, mira, así. Así lo hacías, mi reina, ¿te acuerdas? ¿Un corazoncito bonito? Así. Ah, gracias, un corazón de la bebé. No, así no, así. Así está más bonito, mi amor. A mí, así no, okay. Así. Ok, ¿cantamos la canción, mija? Uno, dos, tres. ¡Uno ya! ¿Una más? No. Tú la cantas, yo no. Tú solita, tú sabes cantar, yo no sé. Mil nueve, a ver, vámonos. Una, o tú vas a cantar. Uno, dos, tres. Ok, número 8. Tú cántalo, mamá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cántales, pues, amor. La guitarra. No, ahorita que la cantes, vamos por la guitarra.
Una, one, two, three. Vámonos. Uno, dos, tres. En mi nombre. No. Cántala pues tú. One, two, three, four, five, más tres, amor. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Válgame Dios. A mi nombre. Hermanos, mira, también. ¿Tiene la guitarra? Mira, sí. No, está muy arriba, mamá. Ahorita la bajamos. Ahorita la bajamos. Tírales un besito a todos. Un besito a todos, pues, tía. Besitos a todos. Ya. Love you. Ya. Oh, ya. Sí. No te enojes, chiquilín. Sí. Así es, ella. Ya les cantó ahí un poquito de la canción que ella sabe, que no sé ni qué dice, pero ella está cantando, según. Ah. Ah, mire cuánta gente llegó ahí. Discúlpenme la vida. Perdónenme la vida. Estaba acá y le va con la niña. Pero en general a todos un fuerte abrazo. Mi Lupillo, muchas gracias, Postino. Tenemos el paraíso de Metlox. ¡Qué belleza! Gracias, gracias de corazón. Oiga. Mi Lupillo, Postino, tenemos. Tenerlos suertos. Un descuido, se la salen del periquero. Oh, sí, cierto, se van los periquitos. Lupillo, bonita bonita pingüino. Oh, ¿ves, periquito? Gloria, oh, gracias por estar aquí. Saluditos a Faustino. Digo, pues, igualmente. Susi y Efraín, saludos a Elisa TV, Mari, Jacob. Wow, esos periquitos están bonitos. Se parecen a mí. Dios, no, perdón, los cuento jugando. No, son periquitos muy bonitos. ¿Qué más? Dice Susi y Efraín. Miguel Ángel H777 hasta Sacramento, California, muchachón. ¿Cómo está Daliet? Blocks, Aguilar, su esposa. Un fuerte abrazo para los dos. Cuídense mucho por Sacramento, muchachones. Y otra vez, Miguel Ángel manda muchas palomitas, muchos emojis. Oliva Becerra, mi Mari Jacob, saluditos, hermosa. Susi y Efraín, saludos a Gloria O. Gracias Gloria O. Hola, Mer. Vlogs, bendiciones. Tío, bendiciones del día a Olivia. Ya para Olivia. Susi y Efraín, saludos a Miguel 7H777. ¿Sabes qué? ¿Fe? Estrofa. Olivia Becerra, hola, princesita chulada. Buenas tardes. Está súper hermosa, Adalín. Elena. No, Lina. Ella se llama Adalín Elena. No, Alín, no, Elena. Ok, diles por qué te llamas Elena. Lina. Diles, yo me llamo Elena. Yo me llamo Lina. Elena. Es Adalín Elena Andrade Ortiz. No, Alín. Ok, no, Elena. Ok, mi vieja, te llamas Elena. Es Elenita, es la nenita. Así se llama ella. Tiene dos nombres pegaditos. Más que le gusta que le... De repente se vuela. ¡Ay, es nena! Ok, mi vieja. No te me enojes, chiquilín. ¡Ay, niña! Ok, mi mamá. ¿Ah? Y gracias a todos. En verdad, se les agradece. Me paso algunos porque pues, ya mi vista está un poco media opaca. No paso a leer. No tengo mis lentes, se me quebraron. Pero aquí estoy leyendo un poquito lo que puedo. Miguel Ángel, a Susi, saluda a Maggie Muñoz. Miguel Ángel manda más un mollito. A Gloria O, hay que apoyar a Gloria O, me parece que ya tiene su canalito. Aquí no puedo chequear, pero aquí ya tiene su canal, Gloria O. Gerardo Torres, saludos, Sebastino Andrade y su bonita familia. Gracias, viejón, hasta Sacramento, California, sí señor. Directamente de la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco. Mi gran Gerardo Torres. ¿Y qué más? Faustino Andrade, Susi Efraín, saludos a Gerardo Torres. Gerardo Torres saluda a Susi Efraín. Lupillo, Gerardo, Pony Pizza, lo en los lentes ahí como diciendo su. Miguel Ángel manda. ¿Qué, mija? Yo no amo a los niños. ¿Los pajaritos? No, el padre de niña. Oh, sí, vamos a ir al padre de la niña, mija, pero todavía no es. Míralos. Ahí están los buris. Ahí está uno, está el otro, busca el otro, mija. Ahí están los dos. Es que los pajaritos andan juntos a... ¿Qué, mi mamá? Andan muy... Los pajaritos andan bien enamoraditos ellos dos. Y se fueron por los pajaritos. Está mirando el
puede, puede? Ay, anda, mi amor, ellos se quieren mucho, los pajaritos, ellos se dan besitos. ¿Y me mira? No, te vas a quedar un pie, mija. Estoy mirando aquí, Liz Domínguez, saluditos, Faustino Andrade, y para su... ¿Será su bebé? Liz Domínguez, gracias por su saludo, gracias por estar aquí, se le agradece de corazón, Chavilillo Morales, amigo, saludos a amigo Faustino Andrade hasta Guanajuato, capital, sí señor, hasta allá. Un saludo. ¿Qué más? Gerardo Torres, Chin, Lupillos, mi amigo Faustino. ¿Me pita, este pica vivo. Mucho? Ah, sí, aquí estoy. ¿Esta pita mucho? Sí, pica mucho. A ver, ¿me vas a curar? Sí. Ay, mamá, llegó la enfermera. A ver, Amara, ¿no? ¿Qué tal? ¿De dónde seas tu mami? Es para el pastel. ¿Ah? ¿Esa es de pastel? ¿De qué es? No, es tu guardo, mija. Esta es china. Sí, es para tu medicina, mamá. A ver. ¿Ya ves? ¿Es que tú? A ver, luego dice Miguel Ángel, H7 le manda más. Moyes, Mari, Jacob, Luz Domínguez, saluditos, Gerardo Torres, saludos a Chabelío. Ay, pito desde mucho, ¿ves? Sacramento, capital. Lupillos, Gerardo, y sí, Gerardo Torres, saludos, Morris, Lupillos, ahí anda, amigo, Morris, aquí anda. Anda, que es de agarrar los buris, pero no se dejan agarrar. Chabelo Morales, saludos, amigo Gerardo Torres, desde Guanajuato, capital. Miguel Ángel, H77, manda más mojis. Luz Domínguez, Mary Jacob, saludos. Hay que apoyar a Luz Domínguez, a Miguel Ángel, Chavillos, a Andrade, Gerardo Torres, Andrade. Oh, andaba de shopping, andaba compras. Andaba gastando la papeliza en mi gran Gerardo Torres. Lupillos, Gerardo, ching. ¿Está visto mucho? La pura, la pura feria, Gerardo Torres. ¿Qué dice mi Morris? Aquí anda el Morris. Gerardo Torres, Añiñi, Lupillos, Chabelillo Morales, saludos, Lupillos, Lupillos, Morres, no te escondas, Mondao. Liz Domínguez, saludos, saluditos para Elena. Ah, te saluda, mija, Elena, mami. Te mandamos a saludar a Elena. Hola. Y, hola, gracias. Hola, Chacha. Pero acá para que te vean, no, mira. Acá para que te vean, dile. Gracias por tus saludos. Saludos. Gracias por saludarme. Bye, bye. Hay labios. Y labios. Un besito, mami. Good night. Un besito a todos. Ay, qué bonitos besos de niña hermosa. Ya, de parte de Adalí, le mandó besitos a Liz Domínguez y a todos en general. Gerardo Torres. Gracias, Faustino. Aquí estamos apoyando. Gracias, viejón. Un lujo tenerlos a cada uno y cada cual. Ya ves que mi canal es muy pobre, es un canal muy bajo, pero aquí estamos. Gracias. Gracias por apoyar a este pequeño canal, se les agradece de corazón. Gracias, Faustino, ahí estamos. Miguel Ángel, 777H. Muchas gracias, Faustino, igualmente. De nada, muchachón. Saludos a todos ustedes hasta Sacramento, California. Sí, señor. Gerardo Torres, Morres. Saca las cartas blancas. Ah, tiene allá una bodega de pura cartas blancas, el carajo, muchacho. Pero apenas se la anda curando. Yo apenas se amaneció de la cruda de antenoche. Se amaneció la parranda allá por Merced. Andamos por la Merced, a mi gran Gerardo. Fuimos con una cuñada que vino de México y pues tenía que ir a mirarla y a darle una vueltita a mi cuñada. Llegó de Michoacán y tenía que ir a visitarla. Allá estuvimos en fin de semana, apenas llegamos anoche. Allá de Merced, mucho. California. No pita mucho. A ver, Miguel Ángel, manda saludos. Don Gerardo. ¿De cuáles pajaritos, Faustino? Son de esos chiquitos, de mentiritas. No sé qué clase de periquitos son ahí. Los enseñó ahorita el muchacho, pero no los pudo agarrar. Están arriba encaramados. Déjenlos apunto para que los vean, ¿eh? Ay, me disculpa, ahorita voy a apuntar para que los vean. Oh, perdón, para que los vean. Okay. Ahí van. Ahí están, miren. Ahí van los pajaritos, ¿eh? Mira, están, miren, ahí arriba. Mírenlos. Están arriba, escondiditos, ahí arriba los. Chitino.
Allá están los pajaritos. ¿Cuántos son dos chiquitos? Periquito y chiquito. No sé qué clase de pajaritos. ¡Sí, no! ¡Mándeme! ¡Vamos a bebé! ¿Son bebés, ¿eh, hija? ¡Ay, yo sí! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, yo a bebé! Tú eres una bebé hermosa, mi reina. ¿Sí sabes que es una bebé hermosa, mi chiquitita hermosa? ¡Ya! ¡Ay, qué reina tan amada! Es que la bebé es una bebé, es una niña hermosa, ¿verdad, mija? ¿Yo? Sí, mija. Tú eres la buena de la película, mija. Aquí el que hace mal tercio soy yo, hija. Tú eres la bonita. Ok, chachas. Chachas, ¿verdad que sí? Y aquí el Federico Villa soy yo, mija. ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán y a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguilillas. Ay, las hembras son guapas. Y tú no sabes cómo así. Ay, buri buri. Hasta los buri buri. Y las muchachas bonitas. Hija. Ay, perdón, porque no. El buri buri. Allá está arriba el buri buri. Ay, disculpe, porque yo no sé cómo. No, buri buri. No puedo venir. Ah, la canción de buri buri. Ay, perdone, porque yo no sé cantar, no me gusta ladrar. Digo, perdón, me gusta aullar, como los coyotes. Como los coyotes. Me gusta el canto, pero la voz no me sale. Canto como... No, hombre, canto como Juan Penas. Pero me encanta el canto. Ay, qué gracia. ¿Quiere una? ¿Una? Usted, porque yo no tomo ahora. ¿Una carta blanca? Más tómate una, tómate un límite. Más tómate una. Yo tengo un contrato firmado por mí mismo que no puedo tomar. Cántame una canción. ¿Qué canción de lunes a jueves yo no puedo tomar? Huele frío. Pero nomás si llega el viernes y sábado. Te mandé esa historia. No, pues. Léeme los mensajitos porque me ya no yo leer tan muy chiquito las letras. La tableta no tiene carga. Huele frío. Morris Ortiz, está chirito. Es porque Jaime ya anda trabajando para mí. Hijo de toda la gorra. Ya tiene nuevo jefe. Ese morre se pasa de chorizo. ¡No! Ay, amigos. Mari Jacob manda muchas, como unas moneditas de oro. Ah, mire, oye. Gracias, Mario, Mari Jacob. Gerardo manda muchos saluditos, cintillos. Gerardo. Yo leo de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero no leo ninguno, se me pasan muchos. Ay, discúlpenme la vida. Alice Domínguez, igualmente para Elena, abrazos y besos. Te mandan besos y abrazos a Dalín, Elena, Andrade, Ortiz. Muchas gracias por aguantarme un ratito aquí, muchachos. Mi amigo Lalo Mochilero llegó a los 10,000. ¡Ah, felicidades, mi Lalo! Mi Lalo Mochilero, muchas gracias que llegó a los 10,000 kilos. Gracias. Vamos por otros 10, mi Lalo Mochilero. Felicidades para usted, viejón. Lo merece, muchacho. Ha trabajado bastante para llegar a sus 10,000 suscriptores. Bendito Dios. Una chulada que haya llegado a sus 10. De corazón, mil gracias. Gracias a Dios que llegó a sus 10,000. Mire qué bien, vamos a tener fiesta al ratón. Mire qué bien. Saludos Pedro Hilaria de parte de Gerardo. Gerardo, qué bien Faustino se le ve. Doctor, qué bien Faustino, se lo vi con Ubaldo. Gracias, sí, fui a visitar a mi cuñada allí. Ella vive en Michoacán, pero vino a Huasco. Y cuando iba para Huasco a buscarla, resulta que no estaba en Huasco, estaba en la Merced, pero ya iba en camino. Ya le di hasta allá, pero yo iba a Huasco, arribita de Bakersfield. Ya tuve que ir hasta allá, hasta allá sin querer, ya iba en medio camino, ya. No, pues que estamos en la Merced y ya, valió chiches de gallina, iba para la Merced. Ya había hecho el gasto. Gerardo Torres, son como los míos australianos. Ah, son australianos, esos pajaritos. Son periquitos australianos, entonces. ¿Qué andas haciendo, chiquilín? Tachirito, Gerardo, Morris Ortiz, Tachirito, es parque. Lupillo manda unos mojis, unas figuritas, Gerardo. Qué chuladas son los italianos como los. No te pintes las manos, mi mamá. No, yo sí, no. Ok, mija, ok. Lupillos, ¿cuánto tienen? ¿Cuántos tienen muchos? Tachirito. A Wibis, no sé qué tanto, allí, Lupillos, 20 Lupillos.
Hoy tiene 20 australianos. Vivencias con Carlita. Saluditos, don José. Vivencias. Qué bien que llegó aquí, mire, se le agradece. Muchas gracias. Hay que apoyar también a Vivencias con Carlita. Tiene su canalito muy bonito. Gracias por llegar aquí a este humilde y pequeñito canal. Se les agradece. Vivencias con Carlita. Miguel Lupillo, Gerardo, usted sabe cuál es el nombre, el hombre y hembra en los periquitos. Yo creo que Gerardo Torres sí sabe. Vivencias y con Carlita mando un voice. Yo creo que él sí sabe, porque él ya ha tenido más periquitos. Yo creo que la que está más chiquita, va a ser la hembra, y el otro está más finito, más flaquito, y tiene el pico diferente, como de otro color. Hay uno aquí como más larguito y más con la cola más larguita, y la otra chiquita está más chiquita y más así como más rinchonchita. Yo creo que esa va a ser la hembra. El que sabe es el Gerardo Torres, el amigo Gerardo. Roger Barrios, buenas tardes, don Faustino y Adalín. Aquí llegamos. ¡Nina! ¡Ay, Nina! Oh, Elena, perdone mi mamá. Elena, dice Roger Barrios, llegando aquí del trabajo. Gracias a mi profe por llegar, por estar aquí un ratito. Gerardo Torres. ¡Ay, niñín, Lupillos! Gerardo Torres, no puede, Morris, Lupillos. Pórtate bien, Morris. ¿Qué dijo el desdichado de Morris? Vamos a ver qué dijo el Morris. ¿Dónde está este escalabra para darle una buena regañada, Morris? Morris Ortiz, Tacherito. Hijo de toda la gorra. Que Jaime trabaja para estar jodido. Ay, Morris, no te pasas de. Te pasas de Apache, Morris. Morris Ortiz, Lupillo, nos vamos a hacer millonarios vendiendo cotorros. Hijo de toda la gorra. Cotorro parece muñeco. Lupillo, Morris, Olga, digo a mi amigo Gerardo que él compre uno y yo le doy otro. Hacer crías de pericos, venderlos en el Swami. Claro, Ortiz, clarines, mi Morris, ya no puedo comprar Morris. Lupillo, Morris, así eso es, son los planes. Ah, hijo, Morris, Ortiz, Lupillo. Sí, porque ya estoy entre harto de ser pobre, harto de ser pobre. Me desprecias porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes que es la herencia del destino. Yo no pude conquistar nada en la vida. Y no sé qué más sí. Ni los sueños que tuve desde niño. Si algún día necesitas de un amigo, ven a mí a donde estoy y yo te ayudo. O yo te digo. A querer, hoy te enseño, una canción media sospechosa. A querer como nunca habrás querido, o habías querido. Hijo de la patria, qué bonita canción. Lupillo, Efraín, profe Barrios, saludos. Tacherito, aquí, ahora estamos del, a ver. Saludos, Tacherito, aquí, ahora se entrenó del video. Oh, se estrenó el video. Gerardo Torres, está bien, Efraín, Tacherito, venga gallito. Oh, vendo gallitos. Lupillos, Gerardo tiene. A mí, ¿no? Ay, vieja, espérate, vieja. Estoy leyendo, mami, te pusieron a leer y me estás moviendo el teléfono. Gerardo Torres tiene de los grandes. Gerardo Torres. Saludos a Pedro. A profe Barrio, Gerardo Torres, puros australianos, Lupillo. Vámonos. Gerardo Torres, puros australianos, Lupillos. Gerardo, no puedes, no asustes. Este no me agarra, el de mamá, está de mamá ya. Está el de mamá ya, trata de tu mamá, Corri. Corre, mi chiquita. Me quiere quitar, me estoy leyendo. Tengo una tableta, pero está descargada. Ay, juela. Echando una de las negras porque
porque ya me tomé como 3 en la mañana y andaba medio alterado. A ver, mi Lupillo, Gerardo, no puede, no asuste, pensaba que eran los grandes. Profe Barrio, saludos a amigo Gerardo Torres, el Tita de León, Guanajuato, saludos a Gerardo Torres. ¡No! ¡Mande! ¡Mira! ¿Qué, mi amor? ¡No es carga! ¿No tiene carga, mira, tampoco? Ay, mira, ¿qué vamos a hacer, pues, chiquilín? ¿Qué vamos a hacer? Dime. A ver. Así juega un ratito con él, mija. Apéchalo ahí para que la... Así juega con él. Ahorita lo vamos a cargar, mi amor. No te preocupes, mija. A ver, ¿qué estábamos? ¿Quedamos? Dijo aquel. Dijo que no dijo nada, pero profe, saludos amigos, Gerardo, el titán de Guanajuato, saludos a Gerardo Torres, el macho tiene la nariz azul. Ah, mire, el macho tiene la nariz azul. Ahorita voy a chequear la nariz azul. Si no, ahorita se la pintamos. Ah, hembra, no, azul. El macho tiene la... Ah, muy bien, muchachito, muy bien, mi Gerardo. Thank you very much. Y luego dice Gerardo, saluditos a Tita, a Lupillo, a Gerardo, en todos esos periquitos, sí, yo creo que sí. Morris Ortiz, ¿quién quieren ser periquitos para tener 100 hijos del año? Ay, qué fue la patria. María del Carmen, saluditos y bendiciones a Don Faustino, a... María del Carmen, muchas gracias por estar aquí, por llegar, gracias, se le agradece. Estamos aquí un ratito más, así. Ahora, como no trabajo los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ya no sé si voy o no vengo, ya no fui. Ya trabajo muy poco, no trabajo mucho ya. Ahí me la llevo cachetona porque trabajo y no salgo del hoyo. Entre más trabajo, más me hundo para el hoyo, no, mejor no trabajo. Ya sé todo, de todo estoy hundido. Y luego dice Susi Efraín, saluditos no, a profe. No, ya. ¿No tiene carga? No es ya. Oh, no trabajar. Ok, mi amor. Ya no voy a trabajar, ¿ok? Está patimando. Aquí estamos un ratito, muchachones. A ver, mija. Mami, ven, guarda. Ponte la mano, mija. Ay, lo que es. Oh, que la canción, tú tienes todo completo, no está tu chipi. Ay, muchacho, lo que es andar de babysitting sin... Dame chupi. No está chipi, mira, yo solo dejaste el chipi. Ay, perdóname un poquito, que la niña quiere un chupón. Ay, muchacha carajilla, hombre. Ay, amable, vea, tú te pasas. Ahí voy. Aquí estoy. Chupi. Chupón. Trae como 4 chupones. No sé por qué tiene. No quiere dejar el chupón la niña. Le voy a echar chile para que no caiga chupones. No, sal. Oh, sal. Ok, chupón. Ah, okay. No quiere dejar el chupón la criatura. Ya está grande para que ande con chupón. Ay, qué ingratitud. No, chupi. Ok, chiquilín. Mil gracias a cada uno y cada cual de los que están aquí, se los agradece de mucho corazón, de verdad. Y aquí estoy, María del Carmen, y aquí ya leí. Roger Barr, saludos a Lupillo, Gerardo Torres, esos grandes, ya, valen 800 dólares cada, dólares Lupillo y cada uno, no, hombre. Con 800 dólares me voy a pasear a Michoacán y ahí está, me sobra. Y para comprar un pájaro de esos, no, hombre. Es mucho dinero, mi Gerardo Torres, mucho, too much. Mirar, María del Carmen, Susi Efraín, saludos. Profe Barrio, Susi Efraín, saluditos. Hasta Bakersfield. Híjole, qué bonito que están aquí conmigo, se los agradece de verdad, híjole. Me siento bien contento, me siento bien feliz. Y lo pillo, Gerardo. ¿A qué hacemos socios de...? ¿Qué dice? Para vender perico, yo creo. Gerardo Torres, chingón. Torres. Tú muy bien.
María del Carmen, Gerardo, saludos. Gerardo Torres, no fue, Lupillo, Gerardo Torres, saludos. María del Carmen, Lupillo, Gerardo, no se anima a comprarnos, a ir. La pura feria, hacer la pura feria. María del Carmen, don Pedro, saludos y bendiciones, que Dios los bendiga. A Pedro Rodríguez, a Hilaria, hasta Mesa, Arizona, sí señor. Hasta Ecatepec, México, saludos María del Carmen, gracias. Gracias por siempre estar aquí con nosotros, apoyándonos y mandándonos todas sus bendiciones, en día y noche, está a tanto de nosotros. Gracias María del Carmen, se le agradece. Desde Ecatepec, México, sí señor. Lupillo, par, un par. Tachirito, gracias María del Carmen, para usted, Lupillo, Gerardo. Y si son verdes, los picos los tienen verdes, el macho. Ay, mi Lupillo, tran. Gerardo Torres, tú muy bien, Faustino, igual que mi amigo Lupillo. Ah, sí. Lupillo, Gerardo, allá en Tijuana están más baratos los pericos verdes. No, pues eso es otra clase de pericos, mi Lupillo. Grandes, los les damos cerveza para que se duerman, para que no hagan ruido en la cruzada. No, pero nomás lo hagan con un perico verde en el carro y al bote, con el perico. Y si es de la buena, más derecho se va al bote. Gerardo Torres, eso no sé, Lupillo. Nunca he tenido de esos. Michuy Barrios, ¿cómo es? Tibi, saluditos. Amigo Don Faustino y Adalín, Gerardo Torres, ya que vayamos a Lupillos, allá compramos toneladas de pericos en Tijuana, allí hay, pues ahí por toneladas, pero de la buena. ¿Cuánto costará la sierra? A ver, vamos a ver qué está Gerardo Torres, ya que vayamos. Allá vamos, Gerardo Torres, saludos, Tibarrios y TV. Saludos, amigo Gerardo Torres. Emi Luna, Faustino, saluditos. Emi Luna, gracias por llegar, por estar aquí, se le agradece. Yo prefiero un ceviche, no hay tostadas. ¿No hay tostadas? ¿Quieres tomar? Espera la tostada, lo venga. Por ahí van a estar las tostadas. Sí, en la camioneta. Ah. ¿En la dónde? Entonces, no, en la camioneta había un poquito todavía. Tómate la camioneta. No hay. Emi Luna, gracias por estar. Lupillo, grande dijo. Gerardo, digo los australianos ya sé que hay muchos colores, pues, todos los periquitos de esos. El macho tiene el azul, el pico azul. Soy varios TV, saluditos a todos en el chat, gracias mi Gerard, mi gran Chuy. Chuy Barrio. Emi, Luna, likes, gracias, muchas gracias, Lupillo, saludos, Chuy Barrios, Emi, Luna, más mollis y más likes, ah, mire cuánto like, híjole, ya me quedé hasta el final con tanto like. Me quedé, estaba mira arriba, y voy por abajo. Híjole, como. Gracias por todos los likes, Emi Luna, Lupillos, Morres. Yo quiero ceviche. Hay ceviche, pero no hay tostadas. Y hay. No encuentro las tostadas del muñeco. Yo pienso que no hay tostadas. Su mamá no está, anda en una. ¿Cómo se dice? Cuando. En un mandado. En un evento personal. Lupillo, Gerardo, Emi, muchas gracias, Emi. Hay que apoyar el canalito de Emi Luna, ella también tiene su canalito. Un canal muy bonito, la Emi Luna. Emi Luna, tiene su canalito. Y Mori Ortiz, me ofrecieron ceviche sin tostada, pues cómete puro ceviche, así nomás con un popote. Muñeco, Emi Luna, gracias amigo. Y manda muchos likes, Emi. El cómo, ofrecimos cereza, cereal sin leche, hace lo mismo. Emily Malmoy, Morris Ortiz,
con cuchara. El lupillo. Que lo coge con cuchara así nomás. Moro Ortiz, eso no se va, eso no es, eso no se va, sí. Emily, Luna, más likes, Luna, más likes. Shorty Forever. Saludos para todos los de los. A ver, saludos para todos. Me retiro, don Faustino. Voy a hacer unas mandados. Feliz tarde para todos. Igualmente, mi amigazo Shorty Forever, muchas gracias por llegar y por estar aquí un ratoncito. Gracias. Muchas gracias, de verdad, a todos. Estoy empezando, ya apachurrando, mijo. Ay, juela. Esa soda está muy fría, está muy al tiempo ya. A ver, dice mi Lupillos Morris, a comer a la güera. Son balas. Son balas. Lupillo Morris, eso no se hace. Soy Jorge Esmar, Ronaldo Mejía, hola, buenas tardes. Ronaldo, buenas tardes, qué bueno que llegó, qué bueno que está aquí, gracias por estar. Hay que apoyar a Ronaldo. Ronaldo Mejía. Olea, tiene su canalito muy bonito, muchachón. Hay que apoyar su canalito también a usted, Tita de León Guanajuato también. Tiene su canalito. Gerardo. El Tita de León Guanajuato, Gerardo. ¿Cuánto viene al Valle de Central? Allá por los baños, allá hay muchos pajaritos, muchos periquitos. Los chiquilines 503, saluditos. Hay que apoyar al canalito de los chiquilines desde Los Ángeles, California, para hasta España. Sí, señor, para los chiquilines. Gracias, muchachos, por estar aquí un ratito. Lupillo Morris, es como ir a la guerra sin balas. Es como ir a traer leña sin machete. Me ofrecieron ceviches y tostadas que se la coma a cucharadas. Ah, qué ingratitud, tipo curucucú. Esa está buena. Los chipilines, like 21. Gracias, muchachones. Los chipilines, por aquí andamos. Gracias, muchachos. Ronaldo Mejía Olea, saludos desde Oaxaca. Bro, Chuy Barrios, desde Oaxaca, directamente hasta la Perla Tapatía, Tlaquepaque, Jalisco, México. Sí, señor, mi Chuy Barrios. De parte de Ronaldo Mejía Olea. Olé, 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 olé. Los chipilines, 503, bendiciones a todos. Gracias, mis chipilines. Los chipilines, bendiciones a todos otra vez, dos veces. Ronaldo Mejía, hola. Buenas tardes, amiga. Emi Luna. Luego dice otra vez Ronaldo Mejía. Saludos desde Oaxaca a los chipilines 503. Y a Emi Luna de parte de Ronaldo. Chipilines manda Moyes. Ronaldo Mejía. Buenas tardes, el Tita de Guanajuato hasta los baños, California, sí señor. Esmeralda Contreras, saludos con cordiales bendiciones a amigo Faustino. Aja, ajua. No se crean. Gracias por estar aquí, Esmeralda Contreras, muchas gracias. Mi gran lecho, 82. Paso mecha, super vivo, no, hombre, cuál, cállense los ojos, qué chulada es, por tener aquí a todos ustedes, a su mecha, claro que switch. Morris Ortiz, Lupillo, es como darme una carta blanca bien fría, sin destapador, que le quebre el cuello y se coma los vidrios. Ese muñeco se pasa de lanzas, parece Apache. Ay, ay, ay. Mi Lupillo, Lencho, Morris. Ronaldo Mejía, Olea, saludos, amigo Esmeralda. Amiga Esmeralda Contreras. Esmeralda Contreras, Lupillo, saludos cordiales, bendiciones, Lupillo, Morris, Lencho, que 223, Ronaldo Mejía. Hola, saluditos. Bro, Lencho 82, Lupillos,
Lupillos, saluditos, Esmeralda y familia. Esmeralda Contreras, Ronaldo, saludos cordiales, bendiciones a amigo, a Juan. Ronaldo Mejía, Olea, buenas tardes, Lupillo, Lupillos S, hasta el Valle San Fernando, California, sí señor. Lo que más dice, Esmeralda Contreras, Lencho, Lencho, saludos a cordiales, bendiciones a Juan, Morris Ortiz, Lencho, Ronaldo Mejía, enseña como 4 tacos de rechupete. Han de ser de barbacoa, también muy buenos. Lupillo, saludos a Ronaldo y familia. Lencho 82. Morris, Ronaldo Mejía, olea. Olé, 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 olé. Vámonos. Luego dice. Dices, buenas tardes, Morris Ortiz, Esmeralda, Contreras, los Chapilines, saluditos cordiales, bendiciones. Lupillo, Faustino. Morris, te pone una carita de risa. Morris Ortiz, Ronaldo. Ronaldo Mejía, hola, ¿cómo están? Amigos Lupillos, Lencho 82, Esmeralda, híjole, qué barbaridad, qué gratitud. Me da mucha alegría, mucho gusto que estén saludados entre ustedes mismos y yo estoy aquí tratando de hacer lo imposible porque ya mis ojos tapatíos ya no me alumbran mucho. Le decían a un señor que tenía ojos tapatíos, pero el señor no era de Jalisco, era de otro estado. Y luego un día se enojó y le dijo al señor, dijo, oye, pues tú, ¿por qué me dices que tengo los ojos tapatíos? Dice, si yo no soy de Jalisco. No, dijo, es que ojos tapatíos porque uno te baila, un ojo te baila y el otro te zapatea, carajo. Que estaba chueco de los ojos. Miraba por un lado, estaba visco. Ah, qué ingratitud. Lupillo, pone la carita de risa, Morris, otra, algo así. Ronaldo Mejía, saluda a Lupillo, amigo Lupillo. Leche, Esmeralda, Leche, Esmeralda. De dos. Amores Ortiz. Se me va a reventar el gel. El ceviche me estás echando ojitos, pero no puedo comérmelo. Hay galletas saladas, muñeco. Sin tostadas. Lupillo, Morris, con una cuchara. Ya está buena, mi Lupillo. Give me five. Give me five. Ah, qué la cosa, hombre. Morris Ortiz. Lupillo. Con una cuchara, Lupillo, Morris. Don, ¿qué? Don be picky. Ese es delicadito. Morris Ortiz, Lupillo. El pescado. Se hace con piedras. Ah, se me va la vista. No, el pescado, el pecado. Oh, el pescado se hace completo. Si no. El pecado. Si no. Ay, pues que el pescado. Usted tiene hambre, ¿verdad? Dice el pecado. Pues fuiste pecado, ¿vale? Lupillo, el pecado no se hace no se hace completo. Se hace completo, si no, no se hace. El pecado se hace completo, si no, no se hace. Pero esto no es pescado, es pecado. ¿Pecado? Faltó la S, fuiste la Z de casa. Yo no te digo pescado, te digo pecado. Ah, el pecado se completa. 82. Claro que Switch. Hasta Chicago, Illinois. Sí, señor. Todo bien por acá, por Los Ángeles, California, gracias a Dios. Se le ve sin esfuerzo. Sin mucho batallar. Ah, qué gratitud. Ah, les digo que todo está bien, todo está bien. Descansa, mijo, un ratito. Bueno, me quedé aquí de Baby City. Estoy cuidando a los nietos. La abuelita salió a hacer un mandadito, no ha llegado. Anda en una misión secreta. Y luego dice Morris Ortiz, luego dice Lech 82 dice, yo pensé que el amigo Faustino, a ver qué dice, iba rumbo a Chicago, Illinois, este fin de semana. Qué bueno fuera, que fuera para con ustedes, para Chicago, Illinois, sí señor. Quiero conocer Chicago, Illinois, se me hace muy bonita ciudad.
andábamos acá por la Merced, acá por California, que fuimos a visitar a una, mi familia allá para el lado de la Merced. Allá por acá tengo mucha familia, mi lecho, tengo sobrinas, cuñadas, tengo de todo, primos, primas, tengo familia por todos lados regados. En casa no se visita uno mucho. Morris Ortiz, Jaime, jálate por unas tostadas. Hijo, de que fuera Uber, mi tacherito. Ay, este Morris. Arráncate tú por ahí, Morris. Y de paso me traes unas heladas. Eso que yo tengo. Echa una para acá porque ya tengo el gato. No tengo, y lo ofrecí y usted me ignoró. No, pues dame más una docena. Yo también tengo otras también. ¿Dónde? Ah, esas yo las traje de allá. ¿Quiere o no? ¿De esas? ¿No tan frías? Ponme una fría, enfríe un poquito allá nomás, ponme una helada. La delicadito. A ruego. Esos son pacíficos. Como dice Lupillo, don't be picky. Don't be picky. Lupillo dijo, no, don't be picky. No, es tan delicadito, vale. Que Juan Colorado ya llegó, montando su cuaco el huracán. Ay, ay. ¿Se la abro? ¿Está fría? ¿Te la abro? ¿Se la abro? ¿Vale? La cerveza. Está mal pensado. Juan Colorado me llama, ni se ve el pueblo de Apaxinga. A ver, ya responde. Llegaron las cartas blancas, esa es pura medicina para el riñón. Esta es pura enfermedad. Crónica, esa crónica, muñeco, mira. No te ha dado promoción la compañía, nomás aquí el muñeco toma puras de esas. Puras de las feas. Esas saben como a rompope. Saben como a Jerez. Esas de cerveza saben. Ya les digo, muchachones. Nomás le pedí una porque, híjole, esta ya está muy azucarada. Mira, se acabó. Una nomás para, dijo aquí, para desempase, estaba bien barrigón. Que quería una para desempase y la panzota acá se le rasgaba al suelo. Perdón. Que Juan Colorado ya está aquí, montado en su cuaco el huracán. Ay, ay. No, hombre, si supiera cantar, ya anduviera por Dubái. Miren quién llegó. Llegó una familia muy respetuosa. Todos ustedes son muy respetuosos. Todos los quiero por igual. Llegó Lili Farías. Desde Modesto, California. Sí, señor. Es la hija de tío Cuco y tía Aurelia. Una bendición que estén por aquí, muchachona. Lili Farías, muchas gracias, de verdad, se le agradece. Un fuerte abrazo para cada uno y cada cual, y para todos ustedes. Hasta Sacramento, California. Sí, señor. Tío Cuco, tía Aurelia, un abrazo. La 82, Lili. Ahí saluda a la 82, está Lili. Y Lili Farías saluda a Lencho 80, a Lencho y familia. Y Ricardo Méndez, hasta Washington, Seattle. Yakima, Washington, creo. Ahí por Gerardo. No, Ricardo Méndez. Tío Astino, apenas me levanté. Lo bueno que se levantó, ya pasó el temblor, ya pasó la granizada. Ya pasó el eclipse, gracias a Dios. Que Juan Colorado ya está aquí, montado en su cuaco el huracán. Cuaco, Morris, Ortiz, Billy. Saludos, aplausos por parte de Morris. Ricardo Méndez, saluditos a Lili Farías. Alicia Ledesma, saluditos, don Faustino, ¿cómo está? No fue a ver. A ver qué dice. Alicia Ledesma. Ay, no me hagas reír. Ya me hizo mi día, Alicia Ledesma. Saluditos, don Faustino, ¿cómo está? No fue a ver. No fui. Morris Ortiz, Ricardo. Lili María, saludos. Morris Ortiz, Ricardo Méndez, Lili, no tiene canal. Lili tiene canal nomás para comentar, pero ella no tiene contenido, ni Ricardo Méndez. Lili es la hija de tío Cuco y tía Aurelia. Ella, Lili Faría, no tiene canal. El canal de ella nomás es para comentar. El canal que ella
que ella hace o por ella lo hace, que siga, es el de su papá, de su mamá, de tío Cuco y tía Aurelia. Ricardo Méndez, Lili Faría, saludito Ricardo y familia, Ricardo Méndez, me desvela, no me desvelé, toda la noche, álgame Dios. Lupillo manda moji, Ricardo Méndez, es hasta dormida. Está dormida Lali, no, aquí está jugando con su teléfono. ¿La mami? Ya, saluda a Neni. Saluda a Neni, mami. Mami, saluda a Neni. Hola, Nene. Dile, hola, Neni, hola a todos. Está jugando sus jueguitos. Pero ya como que se quiere dormir, ya está medio, mira. Está más para allá que para acá. Lupillos, Morris, cómete el ceviche con un pan. Con un pan dorado. Al cielo. Ay, Lili Faría, saludito Lupillo, Ricardo Méndez, saludos. A los tíos. Ricardo Méndez, ando. ¿Dónde anda el tal muñeco? Aquí anda buscando tostadas para comer un ceviche, no hay tostadas. Anda enojado porque no hay tostadas, pero nomás hay ceviche. Ay, qué ingratitona, bravo. Ay, ay, ay. Lupillo, saluditos Lili y tío Cuco y tía Aurelia y familia. Susy y Efraín, saludos a Ricardo Méndez, Lili Farías, el tío Cuco y la tía Aurelia. Les manda muchos saludos. Sí, viejón. Saludos, tío Cuco. Tía Aurelia. Se la pasen bien. Hoy y siempre, tíos. Les quiero mucho a todos ustedes. Desde Sur, California, aquí de Los Ángeles hasta el norte de California. Lili Farías, Ricardo Méndez, saluditos Susy y Efraín, saludos a Chuy Barrios. Lili Farías, saludos a Susy y Efraín, Ricardo Méndez, así estamos todos con sueño. Válgame la que se cayó tres calcetines, hombre, mi Ricardo. Susy y Efraín, Lili Farías, a Lupillos, Morris con Morris con unas galletitas. Saludos a ¿Osa? ¿Sí? No, sí, pero él quiere tostadas. Va a tener que esperar hasta que venga su mami. Que su mami no está. Lupillos, Susy, Efraín, Lupillos. Tiene Ricardo Méndez, yo tengo mi troca alterada para el 5 de mayo. Ándale, muñeco. Para las carreras del 5 de mayo. Ricardo Méndez, tocaron, no habrá. Lili Farías, ya dejé mi like. Gracias, Lili, se le agradece de corazón. Muchas gracias por dejar su like. Ya con que hayan llegado, ya hayan estado aquí un ratito. Y si dejan el like, pues mucho más mejor. Muchas gracias, de verdad. Que esto... Estos en vivo son pequeños, son como de 10 horas nomás, no es gran cosa. Aquí estamos, gracias por estar aquí un ratito, se los agradece, nomás lo subí. Subimos un en vivo, no para darle gracias a todos y gracias por ustedes, hemos llegado a... Yo sé que es para mí es como si fueran millones y millones y millones. Ya llegamos a 2000 kilos, ojalá que llegáramos a otro poquito más. Donde alcancemos a llegar, hasta ahí nomás llegamos a llegar. Hasta donde ustedes digan, llegamos. Hasta donde ustedes nos apoyen, vamos a llegar. Sin ustedes, nosotros no llegamos a ningún lado. Aquí los que mandan son ustedes, muchachos. Aquí llegamos hasta donde ustedes nos dejan. Vamos a ir. Hasta ustedes nos ayuden a llegar, hasta ahí vamos a llegar. Muchas gracias por todos sus apoyos aquí a nosotros, y a todos en general. A todos los apoyadores de los canales, gracias a todos. Lupillo, Lencho y todo, Nene. Anda, Nene. Lupillo, ese Morris, lánzate a la tienda. Ya verás venido. No, pues aquí nomás está como a tres cuadras. No quiere ir porque tiene flojeras. Ay, muñeco, tan flojo, muñeco. Que se vayan del caballito, mi Ricardo Méndez. Dice Lupillo, dice Lupillo, Faustino, chingao nomás.
10 horas, no más. Ricardo Méndez, muñeco, jajaja, te ma. Te pa Las Vegas con tu musta para los alancones. Ándale. Lili Farías, el tío Cuco, ya puso su like. Tío Cuco, muchas gracias, tío. Ya sabe que se le quiere, viejón. Ah, no nomás a usted, a toda su bella familia se le quiere, se le estima, se le respeta, tío. Usted ya sabe que es la pura soga, tío Cuco. Usted no anda con cosas ni buenas. Usted no anda con cosas malas, anda con pura cosa buena, tío Cuco, tía Aurelia. Échenle para adelante, no se enganchen con los malos comentarios. Déjenlos que corran. Es más, bloquéelos. Y tío Cuco, un traguito por su salud. Cuídese, viejón. Hijo de su mecho. Ve que me eché un trago de gasolina, hijo de su. Estas ni regaladas, nada, porque me la dio el nene, pero ni regaladas, son buenas. Hijo de su mecho. ¿Sabe cómo a raíz de este de... Hijo, ¿qué? ¿De raíz de qué? Ve como a raíz de parota, no sé qué sabe, está muy amarga esa cosa. Descansa un ratito, descansa un ratito. Va que la niña como que se quiere dormir, pero como estoy hablando no la dejo dormir. Dice, a ver qué dice el público, vamos a Lupillo, Ricardo, gracias, pero así estoy bien, Ricardo Méndez, Lupillo, vente para Washington, ocupo un chofer para mover a los contratistas, algo así. Y lo pido que no. Morris. Neta, estamos iguales. Ay, qué bárbaro. Morris, Ricardo, aquí está la troca. Cuando me des. ¿Cuánto me das? Está vendiendo la gris. Qué bárbaro. ¿Para qué la vende, muñeco? Ricardo. Lupillo, Ricardo, gracias, pero aquí estoy bien. Morris Ortiz, Lupillo, siempre que salga la gente me hace enojar. Alicia Ledesma, saluditos a Pedro Rodríguez, hasta Mesa, Arizona, Tachirito, Hilaria, a todos ellos, de parte de Alicia Ledesma. Lupillo, Morris, ¿eso por qué? Ricardo Méndez, no, tío, voy, tío, no hay tiendas a su alrededor. Sí, aquí está una aquí cortito, aquí unas 2-3 cuadritas. Aquí hay una tienda chiquita de unos paisanos de Michoacán. Una tiendita como las que salen puestos de allá del rancho, así. No es grande, es chiquita. Aquí por las 52. Nosotros estamos en las 53, aquí no hay como unas 2-3 cuadras para acá. Ahí está una tienda chiquita de mexicana, pues. ¿Y qué más? Ese siempre pasa. Morris Ortiz, Lupillo, no sé, pero siempre pasa. Porque cada que sale a la calle se enoja. Lupillo, Morris, jajaja, jajaja. Ricardo Méndez, esas se ven petroleros de la carta. No, eso sabe puro petróleo. Yo te me eché un trago para que eché un trago de chapopote. Está re amarga esa cosa. Y Lupillos, tras. Ay, pues la mandó como 4 cerrojones de pistola. Lupillo, ahorita es un rato muy a jugar con carritos RC. Ahorita en un rato voy a jugar carritos. Ricardo Méndez, tío, ando a comer. A la tienda de los... Ay, ¿de los qué? ¿Taquitos? ¿Taquitos de camarón? Cinco... A los 5 puntos. Dicen que están... Bueno, los tacos. Son tacos de camarón. Tacos de pescado. Taquitos de pescado. De ser... De camarón. Lupillos Morris. Cada vez que sales... Te enojas. ¿Cómo le haces... Para manejar ese trailer? Pues es lo mismo, también se enoja. También se enoja ahí cuando sale a manejar el camión.
que se le metió uno, que se le metió otro y que no sé qué. Verónica Mercado, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica Mercado. Qué bueno que llegó. Parece que ya había llegado. Ya están de ratitos. Gracias por estar aquí, Verónica Mercado, gracias. Ricardo Méndez, likes 27. Híjole, ya tenemos casi 30 likes. Qué bueno. Muchas gracias, muchachones. Muchas gracias, ya son varios likes. Ya me dio más gusto. Vamos, vamos, que vamos, dijo aquel. Luego dice Ricardo, like, ahí ponen una manita. Ricardo Méndez, llegando. Le queda lejos esa taquería, no creo. Los 5 puntos, no lo voy a buscar, no creo. Morris Ortiz, voy a jugar FIFA. Ah, qué carajo. Lupillos Morris. Verónica Mercado, acá de. Verónica Mercado, acabo de llegar de dormir. De dormir el eclipse. Yo ya la miré allí. Verónica Mercado, yo la miré en el canalito de Chuy Barrios. Ahí está usted. Ahí está usted ahí. No, pero no pasa nada. Dios es muy grande y Él nos va a cuidar a todos. Son cosas que pasan cada ciertos años. Cada cierta. No sé cómo le llaman, pero cada tiempo así lejano pasa eso. Eclipse, el sol se junta con la luna con el sol y cosas así. Gracias a Dios que no pasó nada, que todo está bien, que no quedó oscuro. Mira, cuando queda oscuro ya valió. Ricardo Méndez, el muñeco no se enoja cuando sale, meten los troques. Oh, no. Bueno, usted, Lupillo, ese es muy buena pregunta. Lupillo Morris, yo era maestro por eso. Lupillo Morris, yo era maestro por eso. Ah. Morris Ortiz, Ricardo se me enojó, pero siempre lo hacen. Verónica Mercado, ahí. Sí, ahí estaba. Claro que sí. Se nos pasó. No nos pasó nada, sí, no nos pasa nada. Ricardo Méndez Adalín. No te vayas a querer dormir en la noche. No, aquí está jugando. Aquí está la bebé. Mira, mami. Saluda, mamá. Dile, hola, hola. ¿Cómo están todos? Está bien aflojerada, pobrecita. Es que ella madruga mucho. Despierta temprano y ya no deja dormir a uno. ¿Qué trae ni esto? ¿Qué trae ni lo otro? ¿Qué más le pasa mandando a la niña? ¿Verdad, mija? ¿Le mandó nada, mamá? Ah, qué ingratitud. Déjeme, pongo otro sombrerito y también un segundito, ¿eh? Espérenme. Voy a cambiar el sombrerito. Ahí voy. Ahí voy. Ya llegué, mamá. Ay, pon otro sombrerito. Está más liviano este. No. ¿Qué, mija? ¿Pastel? Ahorita, mamá. No te lo comiste. Ahorita que deja que se enfríe un poquito más. Quiere pastel de nieve. Está bien frío la nieve. ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿dónde me quedé? ¿Lo que fui? ¿Vine? A ver, dice que Alicia Ledesma, don Faustino, ¿cuándo va a comer morisqueta a Paxinga? Ay, hágame la buena, yo quisiera estar allá todos los días. Esa morisqueta sí está de re chupete, la hacen especialmente especializada en la Paxingán. Parece que esa de la morisqueta se lleva el número uno cuando hacen eventos en otros países. La morisqueta se ha traído el número uno allá por Japón, China, qué sé yo. Han ido así los que hacen de la gastronomía. Y se han traído el número uno los de Paxingán, la morisqueta de acá de Paxingán. Dicen y cuentan los que saben. Que se han traído el número uno de allá del platillo ese de la morisqueta, el estilo Paxingán, Michoacán. Yo de ahí soy de enseguida, ahí vivo, yo cerca de ahí. Digo, de ahí soy yo. A ver, ¿qué vamos para allá? A ver, Verónica Mercado, sí, allá, me se pasó. Tengo.
A ver, dice Camilo Rebollar. Saludos a Faustino y para toda su familia desde Arkansas. Claro que sí, Camilo Rebollar. Sí, mija, ahorita. Es tu hotel, mija. Y luego dice Morris Ortiz. Yo sí miré el eclipse, pero el carro Mitsubishi. Eclipse, ¿sabes qué dijo? Un carro eclipse. Miró el carro nada más del carro de eclipse. Lupillos, al rato voy a hacer. Ay, qué linda. Espérate, mami. Dice. Sí, mija. ¿Es pastel? Ahorita voy. Dice Lupillo, al rato voy a hacer un libro. 2025, cómo hacer dinero de estar acostado. Asunto. Haciendo nada. Te vas a caer, mija. ¿Cómo vas? Te vas a caer. Pero te vas a golpear, vas a caer. Vete, yo te lo sirvo. Te lo traigo. Vete, te lo sirvo. Te vas a caer, te vas a golpear, mamá. Ricardo Méndez, tío Bastino, acá anda mi sobrino, el trailero de Colima, viene por 6 meses a trabajar. ¡Ah, qué bueno! Él me lo saluda mucho. Él lo saluda, Lili Farías, Morris Ortiz, Lupillo, ya voy a hacer mi libro titulado ¿Cómo haces dinero? Vendiendo cotorros. ¡Ay, puta la gota! Lupillo, Morris, Ricardo Méndez, muñeco, me... Troca, trae 5.3, motor, hasta, está brava, para pegar, para quemar llanta. Aquí andan los pajaritos. Espérate, espérate. Lo vas a tumbar. Es mi pajarito. ¿Vas a caer encima, mamá? ¿Lleve? ¿Quieres nieve? No. ¿Vas a querer nieve? ¡Ahora pastel, lleve! ¿Quieres nieve de pastel? Sí. Ahí voy, pues. Estás de lleves. Ahí voy, mami. Estás de lleves. Estás de lleves. Ahí voy, vieja. Estás de lleves. Y luego dice Lupillo Morris. Ricardo, dice Verónica, Verónica Mercado. Yo también quiero pastel. Es un pastelito que le quedó de su parecito que le hicieron de. Ya no queda mucho, es poquito de nieve. La niña queda pidiendo pastelito. Yo también quiero pastel. Alicia de Ledesma, yo soy de Guanajuato y me gusta mucho la morisqueta de me gusta mucho la morisqueta, no. Ah, mira, a mí me encanta la morisqueta. Las enchiladas, los taquitos dorados, pero más así. La morisqueta de Apaxingáñez tiene algo especial. ¡Ande! Es algo muy especial. Mami. Voy a traer la nieve ya. Voy a traer la nieve. Duena. Para que la nieve, voy a traer poquita nieve. Vete para allá. No la vas a caer. Mami, ven. Mami, ven por la nieve. Ven. Vamos a traer la nieve. Déjala que vea. Déjala que vea nomás. No, lo sabes. Nomás tú mírala, mija. Anda peleando con su hermano allá en la cama. Esa, Michael, así de temerario. Muchas gracias por estar aquí, muchachón. Mami, ven, mira, déjala que mire. Déjala que vea como que está gritando. Michael Temerario Inicial, muchas gracias por llegar, muchacho. Y Verónica Mercado. Mira, ven por la nieve. Ahorita dejen de subir la nieve a la niña porque está peleando con su hermano. Ven, por la nieve. Ven por la nieve. Ya va la nieve, hija, ven. Ven, mamá. Mira, agarra el plato, mija. Vete, lo voy a servir. Ya. No, pero voy a poner aquí en la mesa para que la veas. Ahorita le... ¿Está allí? Sí. Ponlo aquí. Es de nieve. Pues ya no queda mucho, queda nomás poquita de nieve. Nomás. ¿Tú lo vas a echar? Sí. ¿Cuándo vas a acabar, hija?
¿Cuándo vas a estar pegada con la nieve? Con el hielo. Mira. ¿Yo? Yo. Te voy a ayudar. Tú agarra uno, yo agarro otro. Mira los pajaritos volando. Es que está pegada con... como es de hielo. Está congelado. A ver, mamá. Mamá, te voy a echar poquito porque está nada más de pechito, mija. ¿Ok? ¿Qué está hecha? Está hecha, está fresca, pues. Ahí está nieve, mija. ¿Está el chupete? Sí. ¿Te gusta la nieve de hielo? Mira, agarra más allá. ¿Tú puro chocolate quieres? Sí. Ay, mi vieja. Ay. ¿Ya con eso quieres más? Más. ¿Más? Mira, mami, ya es mucha. Acaba de hacer, ahorita te damos un poquito, te doy más. El chocolate. ¿Chocolate? Mira, mami. ¿Esa? Nada, ya comiste tu nieve. Es de hielo. Ahí ya cabello. No sé qué clase de. De nada, mija, de nada. ¿Está rechupete el pastel? Sí. Ay, mi vieja linda. ¿Está rechupete? Te vas a caer, señorita. Se cae, chiquilla. Esta niña me trae puro susto. No la cuido yo, que la va a cuidar, mi vecino no creo. Déjenla guardar, ahorita vengo, ¿eh? ¿Qué voy? ¡Ay, voy! ¡Adiós! Guarda el puesto. Ahí, guarda la niña. ¿Va? ¡Ey! ¡Ah, nada! Nada, mi. Ay, esta niña me trae soleado. Aquí la mami. Agarra tu sillita, mami, mira. Ya, yo te traigo la silla, espérame. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué me está ayudando, mamá? ¿Qué andan haciendo aquí mil cosas a la vez? Chachas. ¿Chachas? No, chachas. Ok, gracias, mija, chachas. No, chachas, oh. No, chachas. Gracias, mija, no me grites, chiquilín. Me está dando las gracias la niña. Ay, vieja hermosa. Está muy buena la nieve. ¿Cómo te encanta a ti lo frío? Ay, esta criatura del Señor. Maiko, el temerario, hay que apoyar a Maiko el temerario, tiene su canal también muy bonito. A Verónica Mercado, parece que también tiene canalito, voy a chequear. Ricardo Méndez manda banderitas mexicanas, Morris Ortiz, Ricardo. Estaba brava la trocona. Lupillo, Morris. Que me distanteé un poquito con los comentarios. Voy a ir para abajo. ¿Ah? Mi Lupillo, Morris, está... ¿Petino? Estoy leyendo la letra, mija. ¿Eh? Estoy leyendo los comentarios, mamá. Oh. Y luego dice Camilo Rebollar, ya, saludos ya. Saludos para todos los del en vivo. Ah, gracias, bendiciones. Carlos Barbecue, ¿cómo está, muchachón? Gracias por llegar aquí un ratito. Aquí estamos, miren. En mi gaso, gracias. Dije, ver, Carlos Barbecue, con todo. Muchas gracias por estar aquí, muchachón. Híjole, qué bonito que llegó mucha gente. Muchas personas llegaron, muy agradecido con todos ustedes. Muchos saludos de Carlos Barbecue, para Morris, para Lupillos, para Camilo. Saluditos, para Alicia, saludos. Gracias, mi Carlos Barbecue, por todos sus saludos y por llegar aquí un ratito. Morris Ortiz, Lupillo, no es que sabes hacer, es a quién conoces. Este muchacho, carajo. Carlos Barbecue, Susi, saludos. Carlos Barbecue, todos, Lupillos. Pachito. Ya. De nada, no te vas a ahogar. Pero está bien frío. No. Está helado, mira. ¿No está frío? Ándale, pues. Muchas gracias. Muy bendecido con todo. ¡Mucho frío! ¿Está muy frío, mija? ¡Mucho frío! Ah. Luego dice. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Está saludando entre sí mismo. Eso es muy bonito. Sí, mija. Está Lili. Lili Farías, saluditos a Carlos Barbecue con todo. Gracias a Lili de parte de usted para Carlos Barbecue.
Carlos Barbecue con todo bien acá, viendo qué cenar. Ah, ¿qué horas son por allá, mi Carlos Barbecue? Aquí ya son las, falta como unos 12 o 13 para las 3 de la tarde aquí en California, aquí en Los Ángeles. ¡Ay! Allá pues usted radica yo. ¡Ay, papá! ¿Qué horas son allá? Sorry, mami. Y la pizza de allí me puede poner. ¿Qué? ¡Yo fui! Es que esta mesa se mueve y se va a caer, hija, tu comida. Ya. ¿Qué horas serán por allá? Ah, por aquellos lados, yo sé que vive acá en Estados Unidos. ¿Está el chupete? Uh-huh. Ok. Ah, qué bien. Ven acá. Bien. ¿Está así del chupete? Ok, mami. Está del chupete la nieve. Ay, mi niña. ¡Ay! Hola, ¿cómo están todos? Un abrazo. ¡Chati! ¿No, no vas a tomar, hija? ¡No, Chati! Oh, sí. ¿Chati? Sí. ¿Tú eres Chati? Sí. Ay, mamá, no seas tan espantosa. Espantas a la gente, mamá, con tu Chati. Sí. ¿Y qué más, Carlos? Yo ya sé, creo que ahora con... ¿Qué llama? Con va. Flor en bonito, en Huelva. A ver, ¿qué va a cocinar? Deja ya, mami, ¿cómo? ¡Chati, Chati! ¿Cómo te tenía ahí, mija? ¡Chati, Chati! ¡Ay, qué feo, Chati! Ya, mija. Va. Ya, va a tomar el plato. Y vamos a leer bien, hija, como estás, ¡ah! Esa ya no sirve, mamá. Estás que decir la nieve, mija. Y eso no está bien. Sí. Vas, cómete la que te vas comiendo, la estás tirando. Esta es congelada, está congelada, pues. Está toda embarrada de nieve, mamá. ¡Ah! Por otro lado, come. Sí, no. Ahí no. Por allí, no, mija. Ahí sí. Acá, por otro lado. Te lastimas como tu dientito. ¡Ah! Ahí agarra bien. Y a ver, Carlos David, tú ya se creo que coliflor. Oh, una coliflor envuelta, ah, qué bueno. Va a ser una verdurita en una coliflor envuelta. Sí, mija. ¿Qué más, Carlos? ¡Ay! ¡Pa! Mija, te has tirado toda la nieve, mija. Sí. Cómetela, estás tirando y la más que estuvo hielo, mamá. No, aquí ya te ha toda la nieve. Agárrala bien. Eso, así con la mano. ¿Otra mano? Ah, sí, así mero. Sí. Pero ese, no, ándale, así mero. Es más la que te comes, mamá. Ay, vieja, qué ingratitud. Dice el tío cucurú cucú. La cara que hace cuando le digo cucurú cucú. Eso, así mero. Yo no puedo estar leyendo mensajes con la niña aquí por un lado que me está interrumpiendo, pero aquí estamos a millón y pasadito. Ya te lo acabaste, qué bueno. Gracias. Chachas, mami. Chachas. Ay, mi vieja linda. ¡Chachas, no! ¡Chachas! Ok, mami. Tápate, límpiate la boquita. Gracias. Gracias, mamá. Ok, ya, sorry. Ah. ¿Ya, mami? Siéntate bien. ¿Por? Perdóname por... Pero aquí te voy a casar, a ver si vas a leer otro... No, perdí el padre. Por a ver, no, Carlos, ¿qué hubo? Dice... Van a ser las 5 por Texas, en Texas. Ah, son 2 horas de diferencia en Texas, sí. Se radica por Texas, Carlos Barbecue. Lili Farías, dicen que el mejor barbecue ¿Chino? Viene de Texas. Sí, yo creo que sí. Una uña. Ahorita te la corto. Te la voy a cortar un ratito, voy a buscar un corta uñas. Okay. Que la mejor barbecue viene de Texas, a lo mejor sí, ahí saben muy bien cocinar la barbacoa en Texas. Pero al estilo de los tejanos, nosotros hacemos, también hacemos barbacoa, bueno, los que saben cocinar en México. Hacen barbacoa muy buena también en México, pero los que en verdad saben cocinar. Yo nomás sé comérmela, la barbacoa. ¿Y sabe? Y de rechupete me sabe. ¿A ti chumorte? ¿La mija? Muchas gracias, muchachos, por estar aquí un buen ratito. Muy agradecido.
La niña estaba cobijadita ahí. Aquí dejó un tiradero aquí. Chupones, dejó esto, dejó el otro, no sé qué tanta cosa dejó ahí. Ay, mi vieja linda. Este no lo nada. No vengas haciendo la seguida porque te vas a caer, amor. ¿Pero? Bueno. Muchas gracias, muchas ¿es gracias. Aquí se siente, hija. ¡Es mío! Este no. ¿Qué, no hija? Veo nada. Vete, pues, siéntate acá. Ahí está, criatura de veras. Mira si ve mi fortuna, decía mi abuelita. ¡Madre, madre! Camilo Rebollán, gracias a Carlos Barbecue con todo, igualmente. Manda mucho saludo a Carlos Barbecue, Lupillos, bien, dicen que Leandri. Lili Farías, un fuerte abrazo para María Elena y Adalín. ¡No, Lina! Te llamas María Elena. ¿Tú te llamas Adalín Elena? No, yo nena. Válgame Dios, mira, no te enojes, pues. Oh. Ay, Dios santo, te ha pagado un diabetes agudo. ¡Es tu mami! Ok. Ella es Elena, Elenita. Se llama Elenita. ¡No! Ya no quiere que le digan a Adalín, se llama Adalín Elena. No, Adalín, no, Nina. Ok, te llamas Elena, ok. ¡Freddy! Ok, mami. Martín el Mexicano, ¿cómo está, viejón? Gracias por llegar aquí. ¿Qué dice, amigo Faustino? ¿Cómo le fue en su paseo? Miré que aquí nosotros, llegando de trabajar y disfrutando unas garbancitos, sálgame Dios, tío Martín. No le muevo la cola al niño, tío Martín, porque despierta con hambre y antojo. Unas garbancitas de rechupete. Unos garbanzos. Lupillo, saludos a Martín el Mexicano, viejón. Martín el Mexicano, ¿cómo está, muchachón? Tía Mari, por Linsen, California. Sí, señor. Sí, señor. Aquí estamos, tío, un ratito, mire. Ya tenemos aquí como 5 horas, pero qué bueno que estamos aquí. No se queda, tío. No sé qué horas empecé, sería la 1, no sé. Pero aquí hasta que dejen de, como dice Chete Fernández, mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de hablar. Luego dice Lupillo, saluda a Martín el Mexicano, Alicia Ledesma, saluditos a Carlos Barbecue con todo, Lupillo manda muy, Ricardo Ronaldo Mejía, saluditos, buenas tardes, los pajaritos a vuelta y vuelta. Lupillo Morris ya comió ceviche con ¡ay, cara, y ¡Pari! A gusto. No, se fue a jugar. Se fue a jugar. Que FIFA. O no sé qué está jugando allá dentro del cuarto. Está esperando que su mamá traiga las tostadas para comer ceviche. Mi Lupillos. Ay, se me va la un poco la vista con tal letra bien chiquitas del telefonillo. Pero aquí estamos. Dice Camilo Rebollar. Saludos para el amigo Tachilito de Mesa, Arizona. Claro que sí, aquí estuvo en Enantitos. Mi Camilo, aquí estuvo él. Aquí estuvo también su esposa, Hilaria. Lupillo, gracias por este en vivo, Faustino. No tenía nada que hacer. Y salió que estaba en vivo. Dije, vámonos. Recibo. Gracias, mi Lupillo. Lupillos, tras, con dos de así. Luego, Lupillos Morris y su juego, Gamer. Morris es un jugador. Un jugador. Y pone unas cabecitas ahí. Ah, qué bien. Se puso a peso el kilo. Qué bonito. Hay 8. Tenemos 8 en la vista, 8 que están viendo ahí. Son como si fueran 500. Para mí son más que suficientes. Si hay 1, hay 2, hay 3, para mí me da mucho gusto. Mucha. Bueno, nos vemos poquitos en vivo para que no se olviden de nosotros. Nos vemos poquitos en vivo para que estemos aquí en contacto, para saludarlos. Y para darle gracias a todos por estar aquí conmigo todavía, por acompañar este pequeño canalito.
Muchas gracias, muchachones. Y no. Por acompañarnos. ¿Qué, hija? ¿Está ahí? Al pasito, hija, porque se quebra. Sí, despacito, mamá. Y anda jugando la niña con sus platitos allí en el suelo. Pues. Trae platos de esos que se quebran, esos de mentiras, esos de porcelana, esos de juguete de niño. Esos seguidos se andan quebrando ahí en el piso. El piso es de. ¿Cómo se llama? Es de mosaico, se quebran junto a las cosas. Por aquí estamos, Lupillo, Mollis, Morris, Lupillo, Morris, está jugando. Morris ya está grande, sí, sí, no, para andar jugando PlayStation. Dígale eso a los niños. Oh, déjale eso a los niños. Allá está jugando fútbol. ¿Yo? El Morris Ortiz. ¿Morris, sí? Oye, no. Faustino tiene 7 aquí y 30 likes. No, ya son, más que suficientes, mi Lupillo. Son bastantes. Yo quería poner el teléfono así, así. Dicen que así creo hay más, se juntan más vistas así. Pero el muñeco lo puso así, acostado así. Aquí yo miré. Pues aquí estamos un ratito más. Oye, son las 3, híjole. No, mija, son las 3 de la tarde. O sea, ¿qué hora empecé? Hace una hora yo creo que empecé. ¿Qué parece que marca una hora? Una hora que empezamos a el en vivo. Tupi. Faustino, ¿por qué? A ver, Tupillo, Faustino, ¿por qué le dicen muñeco? No, nomás una forma de decirle. Le decimos su nombre, no le gusta. Le decimos cómo se llama él. Y no me digan así, que no me digan Morris, no me digan Morris. Ah, entonces te voy a poner muñeco. Por eso le voy a poner muñeco porque no le gusta que le diga su nombre. Le digo Morris. Y por eso le puse el muñeco. Yo le puse el muñeco. Porque no le gusta mucho que le diga su nombre, a la gente le da pena. Es muy vergonzoso, muy penoso. Él es muy es muy social y todo, pero es muy serio, muy respetuoso con todo el mundo. Y le puse el muñeco porque yo le decía, su mamá le decía a Mauricio, no le diga a Mauricio, entonces dile muñeco, le dije, dile muñeco. Y así le quedó el muñeco. Ya le digo, mi Lupillo, esa es la historia del nombre de él, del sobrenombre. ¿Un sobrenombre? Se me ha hecho el día muy largo ahora, no sé por qué será. Será porque no he hecho nada, aquí nomás estoy sentado. He hecho 82, pues, para su mecha, porque está bien. ¡Ah! Hace un mes que no baila el muñeco, Hay una cumbia, que sí era, no sé quién la cantaba. Y hace un mes que no baila. Esto es lo que decía la cumbia esa. ¿Dónde estará el muñeco? No, ¿qué dice? ¿Qué decía? ¿Dónde estará el muñeco? Pues hace un mes que no baila el muñeco, What's your face? Ay, qué gratitud. I'm Lencho. Eso es todo, Faustino y Lencho. Amanda, unos likes, píselo. Gracias, mi Lencho, gracias, mi Lupillo. Éramos 8, somos 10. Mientras no me dejen. Que esté uno, mientras no me dejen a cero, ya no lo, si me dejan a cero, pues ya lo pago. Pero si hay uno, hay dos, aquí me quedo otro ratito más. Ya un ratito más, ya para dejarlo descansar. De repente alguien más va a subir en vivos. ¿Quién sabe qué más vaya a subir en vivos al ratoncito? Ricardo Méndez, tío Faustino, no ha pasado el tío Faustino no ha pasado el otero, no, esto todavía no pasa. Yo creo por el eclipse, muchos no fueron a vender sus cositas, sus comiditas que venden para el camino. ¿Tampoco el panadero pasa ahora? El hotel no está repasado, si es que pasa al ratito.
Ah, luego dice este Lupillos, aquí estamos al 100. Gracias, mi Lupillo. Usted es un gran, un gran apoyador de los canales. Usted se queda, no importa si hay, no, si no hay, o si hay o no hay. No importa los que hay. Usted siempre está allí. Si hay 200, 500, si hay uno, hay dos. Mi Lupillo es un gran ser humano, apoyador de todos los canales. Mi Lupillo, mil bendiciones para todos, su bella familia. De todo corazón, mi Lupillo, se le quiere mucho a todos ustedes, a todos en general. A todos, pero se les agradece mucho. Ah, mira, ya mandó unos cuernitos el Lupillo. Ay, con un chocolatito de la chocolate, ese bien espumoso. Con ese, ¿cómo le llamaban este? Chocolate. Cuando pasa el panadero con el pan. El molinillo así, un chocolate con molinillo así. Y le hacía el chocolate bien bonito. ¿Cuándo serán las guayabas? De repente empiezan a florear y empiezan a salir, ya de repente ya está lleno de guayabas. Ahorita todavía no es tiempo, será para... ¿Será como qué será? En agosto, en junio, julio, tal vez. Voy a fijarme que, en qué fecha se empiezan a dar las guayabitas, a dar las florecitas. Para tomar la fecha para el ya acá sigo por... Pero estoy batiendo huevos. Ah, está bien. Échale allí, haga su recetita. Haga unos chorcitos y súbalos para mirarlos. Mi barbecue. Carlos barbecue. Hágase sus videitos chiquitos o videos con videitos y súbalos para mirarlos. El hecho 82, que siga y el en vivo hasta que empiece el amigo Pedro. Que es una hora, ¿eh? Aquí son las 3:10. Él empieza como... Ya se vaya a subir ahora el amigo Pedro. Yo pienso que sí va a subir al rato. Lupillo manda unos panecitos muy derechos. Ronaldo Mejía, Olea, saludos. Bro, Ricardo Méndez. Ricardo Méndez, saludos a Ronaldo desde Washington. Mi Ricardo Méndez, este muchacho es, tiene su canalito este Ronaldo Mejía. Parece que en realidad queda por Oaxaca. Ahí se llama de por ahí de Oaxaca, yo soy de Michoacán. Y usted es de Colima, mi amigo Ricardo Méndez. Usted es de Colima, él de Oaxaca, yo de Michoacán. Aquí estamos todos apoyándonos por igual. A Ronaldo Mejía, Olea. Tiene su canalito muy bonito de su pueblito. Boris Ortiz, ya vienen las tostadas, al fin se va a hacer comer con tostadas. Ay, muchacho, carajo, ah, pues no he venido por ellas. Ricardo Méndez, tío Bastino, ¿qué es? ¿Qué hizo las gorras del Fagante? Ay, mi, ¿qué hizo las gorras del Fagante? No es... Esas ya se acabaron. Ya se fueron cuando tenían que haberse ido. Camilo Rebollán. Ya llegó la fayuca del pan. La fayuca, sí, el vendedor de pan. No, ya no pasa. Lupillo, Morris. No, tendrás. Ya hubieras comido con unas cucharas, sí, cierto. Ricardo Méndez en Los Ángeles venden buenas tostadas, buen ceviche, sí. No sé, sí, cierto, aquí vende de todo. Sí, no. Pero allá, aquí no, allá. Allá puede. A ver, déjale aquí. ¿Allí? Está aquí, porque te van a ver. A ver, calla, aquí. No, ahí, aquí lo trae. Está para otro vestido. ¿Ya quieres este? Sí. ¿Qué tía, no? No. Ay, mira, ya lo ensuciaste, deja el vestidito. ¿Está? ¿No está sucio? No. Ah, ok, te puesto. Vete puesto el otro. Ya vi tu bolita para que te. Para que te meta a bañar. ¿Te quieres bañar al ratito?
Más al, ya al rato, ya que te vayas a dormir te bañas. A ver. Mete la manta. ¿Es mi sueño? Estás preciosa, mi hija. Estás hermosa y preciosa como una rosa. Sí. Mira, ven para que te vean, mija. Es que este vestido no es de ella, es de su hermana la mayor. ¡Es mía! Ok, mira, ven para que te vean. Mira qué bonita quedaste, ¿sabes? Mírala. Ay, qué hermosa la niña, ven. Ven para acá para que te vean bien. Mira. ¡Ay! El chorcito, este chorcito para arriba. Ya. ¿Chorcito? Chorcito, la pancita, qué bonito quedaste, ¿sabes? Ay, qué linda quedó mi niña. Parece la yorma, está toda greñuda. Mírala, mírala, mírala. Es él. Ándale, estás bien chula, mija. ¡Yay! Estás linda, como una rosa. Es la bebé. Es la chiquiada, ya ven que ella es, es la más chiquita. Se atribuye todos los... Este te lo voy a cortar, la uña. Este los tengo corta uñas, mija. No, pues muchas gracias, muchachos. Yo creo que unos 15 minutos más para cortarlo, ya para que descanse, para dejarlo descansar a todos ustedes. Dice Ricardo Méndez, tostadas con salsa tapatía. Ay, sí, muy buenas. Morris, 2082, yo quiero una cachucha con el logo de Faustino. Ay, hay que mandar a hacer unas, ahora que tenga más modo, voy a mandar a hacer unas para mandarle una con el logo mío ahí del canalito. Ahora que haga un poquito de dijo que es de refuego. Que haga un poquito de patrocha. Voy a mandar a hacer unas 4 toneladas de gorra. ¿Ya lo tomas? No. Mande, mija. Sí, hombre. Morre, Lupillo, Lupillo, Morris. Mande, mi amor. ¿Qué quieres, hija? Esta. ¿El tornillo? Esta. ¿Está floja? Esta. Es una rueda, mamá. A ver. ¿Esto no abre? Es la rueda, mi hija, es una rueda, mira. Es la rueda. A ver. Eso no es nada, mamá. Esto no es nada. Eso no abre, mija, no abre. No abre. Esa no abre, es una rueda para que ruede así, ran. Nomás es la rueda, es una ruedita. Una ruedita, es esto que rueda. El juguete de la niña ahí. El juguete de la niña. Es para que camine así, mami. No es nada, mamá. Es una rueda. Les estaba diciendo que... La fábrica de tapateo, aquí está enfrente, la fábrica de tapateo, aquí está enfrente, aquí unas 3 cuadras, aquí está en Vernon. Salsa de tapateo, aquí está enfrente, aquí. Ahí se le desma, agua de ajúa, tío Bastino, Luz, aquí está con las bonas, este viejo. A ver, ajúa, tío Bastino, lo que hizo. Ah, pues ya también. Esa ya volaron los pavos reales rumbo a la tierra mojada. Pues corre, te vas a caer allí, mija. Saludos, tía su amada. Por una mujer que amaba. Oh, mataron a Simón Blanco. ¿Sabes cómo vas a...? Ah, pues corrido bonito. Ay. Mira. ¿Qué, mija? ¿Quién te dijo en la puerta, mija? Esta. No, el pasito, mamá. Cierra el pasito que estamos echando un dedo. Machuca con tu maleta ahí en la puerta, mija. No, el pelo. Oh, ¿se agarró el pelo en la puerta? Sí. Válgame Dios, hombre. Puras tragedias contigo, mija hermosa. Vete a comer aquí, mami. Pero no tires la comida porque es malo tirarla. No, cuando no haga, quiere uno comer. Vente, mamá. Siéntate, papi. Quédate porque comas. Te vas a ahorita que venga tu mamá porque. A ver. No tiene carga ese teléfono, mami. No tiene carga, mamá. Es tuya.
vamos a ver si no, me lo voy a cargar. Te lo vamos a cargar, te lo voy a prestar. Ahorita ya vamos a cortar el en vivo, mejor unos 15 minutos más y ya. Ya para dejarlos descansar a los muchachos. ¿Verdad, mija? Unos 10 minutos más ya para dejarlos descansar, para que si alguien más va a subir al ratito en vivo, para empezar a apoyarlos también nosotros. Dice Leche, todos saludos a la dueña de mis quincenas. Ah, seguro que sí. Ricardo Méndez, en Los Ángeles, California, es para hacer dinero, mucho negocio. Que hay negocios a morir. Venden ya de todo aquí por las calles, ponen restaurantes en la calle, en las banquetas, venden tortas, venden pupusas, hacen sus... Las banquetas hacen, ponen su jaboncito. ¿Eh? ¿Aquí no leí un comentario? ¿A cuál comentario? ¿Sabe yo? Yo qué sé. Yo no te leo todos los comentarios. ¿El agua qué? El que mucho se despide no se quiere ir. Ay, sí. Ya ve que lo voy a cortar. Pues. ¿Ya lo leí? Ya lo leí. El que mucho se despide poco se quiere ir. Ay, muñeco tan enfadoso. Ese es el muñeco. La fábrica de Tapatío está en Milla de la... La fábrica de Tapatío aquí está enseguida. Aquí está derechito, ¿cuál está acá ahí? Allí en la distrito. Ella está aquí en Vernon. Yo te pego aquí a Vernon, Abel, Comex, Hanty Tampar. Estamos en medio de todas esas ciudades. Ese muñeco tiene toda la atención del mundo. Dame, Lupillo. Lupillo, a ver qué dice. Ricardo Méndez. ¿Qué está pegado en la botella? A ver. Ricardo, el charro, el que está pegado en la botella. El charro. Papá, el charro será de la botella. ¿Un charro? ¿Será un charro, Vipia? Oh, el charro de la botella, Tapatío. Ese nomás es una foto. Es la imagen de un charro ahí. De la botella de Tapatío. Camilo Rebollar ya lleva dos semanas el eclipse en California y no pasa. Ay, sí, es verdad. ¿Qué ya pasó ahora? Lupillo, ese muñeco Morris Ortiz todavía tiene esa cerveza, se la dio hace 2 horas. Ya se hizo café esa cerveza. Y sí, de por sí la cerveza es mala y luego caliente y más, amplió tantito las cosas. Sí, pues aquí yo creo que ya los vamos a dejar, ya para dejarlos descansar un poquitito. Muchas gracias por que estuvieron aquí. De todo corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Aquí sí, vamos a estar aquí. ¿A dónde vamos? A seguir descansando por mañana que voy a trabajar. Yo descanso sábado, domingo y lunes, empiezo más trabajo miércoles. No. Trabajo martes, miércoles, jueves, viernes, me trabajo 4 días. Ahí me la llevo tranquilón. Entre más trabaja uno, más endeuda uno aquí en Estados Unidos. Mami, págale a mamá. Págale mamá. Ay, mi vieja linda. Ese está bien, Faustino. Pues déjenle, muevo ahí el botoncito ya para dejarlo. Ahora sí, cuando sean las 3. Las 3:25. Yo creo que falta nomás un minuto. Ya mira, aquí es de la pared, está como atrasado.
¿De qué falta un minuto? Cuando falta un minuto, a las 3:25, ya le apareció el botoncito de aquí para cortar el en vivo. Y un millón de gracias a cada uno que estuvieron aquí. Un millón de gracias a todos, a Barbecue, a Lupillo, a Carlos, a Camilo de Rebollar, Amores Ortiz, Carlos Méndez, Lupillo, Lili Farías, llegaron muchos. Verónica Mercado, Alicia de Ledesma, Lili Farías, y a todos que estuvieron aquí. Era Ronaldo, este es Ronaldo. Muchacho que llegó. A ver si lo veo. A todos un fuerte abrazo, muchachos. Pero voy a estar aquí un buen rato estuvimos aquí. Es que esto no lo hacemos diario de vez en cuando. Pero de los amigos es para saludar. A Ronaldo Mejía Olea, gracias por estar aquí también, por haber estado aquí. Esmeralda Contreras también, muchas gracias a todos que están aquí. Muchas gracias y cuídense mucho. Feliz tarde de lunes. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Déjale, a ver cómo le apago acá. Que pasen buena tarde todos. Feliz tarde para todos. Cuídense mucho.